Buenas Ya le metí noches. a Hall. Buenas noches. Vale, familia, buenas noches a todos. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Max, Marcelo y Adrián, querido Shermi. Bueno, yo a todo esto deciros que, bueno, yo os he invitado a todos. Creo que Solo vengo a saludar. Fernando, ¿te he invitado al grupo? Solo he venido a saludar. Yo no quiero nada. A Fernando dice, da miedo, dice Antonio Casado. Ay, 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 voy en busca tuya, quítate de De ahí, Honesty me manda un voy en mensaje, pero busca no. tuya, Vale, venga. Bueno, Fernando, no sé si te he invitado, voy tío. por Lo mismo ti, se me ha pasado por el tema de tu, que no sé tú. Recuérdame tu IT, tío, que no me voy a acuerdo. por Juan ti. Carlos, gracias por ese like. Venga, vámonos. Voy a la calle, cabeza, que mi colega me va a recoger. Fernando me ha dicho que no podía, creo. Es que no estoy seguro. Alex era. Hostia, me acuerdo, tío. Bueno, Fernando, pues si estás por ahí te quieres unir, te mando ahora mismo una invi. ¿Vale? Pongo esto en pausa, como yo digo. Y vale. Antonio Casado dice que damos miedo. Desde luego que sí. Vamos a guardar el móvil. Baba, vale. Comercial en curso. No, no quiero participar. Vamos a ir en busca de mi colega. Yo voy a entrar, yo voy a morir. Espérate, que me voy a cambiar, cabeza. Ay, me mata, me mata, me cago en la Oh, ¿quién ha puta, sido? tío. ¿Quién ha sido que le voy a reventar? Vamos a reventarle la cara. Espera, 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 espera. Que le está cargando azúcar ahí. Oh, ¿ha desbazado? Madre mía. No pasa nada. A ver, espérate, Ya no, no. tengo yo aquí la metralleta. Espérate, que me voy a poner de informar, Mi porque cosa si está no. aquí. Mi cosa está aquí. Voy para allá, voy para allá. Dame una milla, que me estoy planchando la ropa. Dylan, gracias, maestro, por ese super like. Dice que me invite Nito, creo que la he liado y te borré. Ah, ¿tú tienes a Fernando Nito? ¿En dónde? En los amigos de tu consola. En los amigos de My Console. One moment, please. Entra ahí al rollo y si está lo invita, que entre en la sesión. De todas formas, Amigos. espérate, Fernando, tú puedes entrar. Lo que pasa es que no, hay que añadirlo al chat de voz. Lo tengo que añadir yo, me No, parece. aquí no está, No lo amigo. tiene. ¿Cómo está? Hola, Dylan, ¿qué No, pasa, hermano? sí, lo tengo, sí lo tengo. Tamara, Tamara, es que me ha liado entre Tamara y Fernando. Lo puedes invitar al chat de voz primero para que entre. Claro. Y después él tiene que iniciar sesión. Ahí, en la primera sesión, en la primera opción de no sé qué a mis amigos, creo que era. Claro. Ahí, Cense. Chico de barrio, venga. Ahí me he puesto ya guapo. Vale. Vale, voy para abajo, cabeza. Hola, Dylan Vidal, hermano, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, por la 1000 compartida. Vámonos. Vámonos. Venga, yo voy a ir en busca de mi primo. Abraham Rodríguez, gracias por ese like. Esto. Venga, salimos. El brujo un poco Añadir más. jugadores. El brujo más joven, dice Juan Carlos. ¡Hombre! Se ha añadido. Saludos. Ahí está, ahí está. Ahí está Fernando. Venga, ¿y mi colega dónde está? ¿Me ha dejado tirado otra vez? No, Ven a recogerme, cabrón, que estoy aquí estoy. pasando un puño de Oye, frío. que vos. Espérate, que no sé, que me han matado mientras que eso tú me han matado a mí. Hostia. No, espera, espera, voy por el vehículo, no te preocupes. Esto está hecho ya. Marcelo, gracias por ese like. Está hecho ya. Saludos a todos, Tú saludos Marcelo, dale saludos. bien. Hombre, Cristian, gracias por ese like. Cristian, te echamos de menos. Que quiere hacer mi amigo cercano, pues ahora mismo, aceptar del tirón. Claro, no, no hace falta, ya sé quién es. Ya sé quién es. Bueno, y mi. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Espera, 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 espera. Espera, espera, no, no, guarda, guarda. Ah, yo qué sé. Ah, vale. Han soplado mi coche. Hombre, tío, mi colega, y tío, me cago como te como cuando. Ah, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, Espera, espera, querido espera, espera. Ah, Fernando. que tengo que pagar. Sí. Que tengo que pagar por mi coche, ¿por Buenas qué? noches, Fernando. Buenas Hola. noches. Tío, ya está mi colega aquí haciendo el. Ya se. Me ha dejado tirado. Espera. Toma acá, campeón. Me voy por mi Mamá, ha coche, dicho que tío. fuera, Fernando, ¿vale? tú. Fernando, ¿tú dónde estás? Que este me ha dejado tirado. Por cierto, han matado a mi colega. Y la venganza será Ese soy terrible. yo. Alfonso, gracias por el like. Nos vamos a vengar, ¿vale? Ese soy Espera. yo, pero. José María Torres. Tranquilo. ¡Oh! ¿Qué tal? Gracias por ese like. Ahora que estamos escuchando el directo, he escuchado.
¡Hostia! Alfredo se hizo el hechicero, se unió a la hermandad. Muchas gracias. Kevin, mía, Kevin, gracias por el like. ¡Qué barbaridad! Venga, espérate, vamos andando. Bueno, yo voy de paseo aquí, yo no sé, algo voy a hacer, ¿no? Porque mi colega no sé ni dónde está. Tu colega va con un coche ahora mismo. Pero escúchame, aquí yo estoy aburrido, ¿eh? Un saludo, campeón. Hola, Neo, te dice Marce. Un saludo, José María, hermano. José María Torres, un abrazo, bro. El croma, claro, el croma. Eso es. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Él va a tener más cuidadito, venga. Antes yo había checado con el colmado. Perfecto. Pero me había regalado. Pero roba uno. A esta altura te vas a poner. Hola. ¡Olé! ¿Dónde hay un coche para robar? Espérate, Fernando, espérate. ¿Tú por qué estás? No, esto lo robo yo rápido. ¡Hombre, Cristian! ¡Aquí está Cristian, colega! ¡Cristian ha venido! No os equivoquéis, estoy con el móvil, ¿eh? ¡Ah, hostia! ¿Con el móvil? ¿Cómo cojones? Sí. Bueno, tu apoyo es Estoy con los auriculares, con micro, andando, yéndome del trabajo. Y ah, como más. Ah, maravilloso, bienvenido seas, querido amigo Cristian. Tu apoyo siempre será bienvenido y siempre será necesario. No, ¿verdad que me está cayendo? Cabeza, me está lloviendo. No es por ti. Oh, madre mía. Fernando, mi colega. Me cago, que me vas a tirar tu bombita ahí, me cago en tu puta. Ya la está liando. Espérate, el Cristian dando calor. No. Bueno, Rodríguez. Hola, Alfredo. Vamos a ver, escúchame, Cristian. Atención, Fernando. Mi colega me tiene aquí y me está cayendo, me está diluviando. Me ha dejado tirado. ¿Dónde está mi colega Fernando? Aquí está. Te voy a buscar, te voy a buscar. Te trae el coche para que lo pruebe. Espérate, pero ¿yo por qué te veo invisible, Fernando? Fernando, ¿qué? Pero espérate, porque me quiere explicar alguien por qué yo veo a Fernando, lo veo yo invisible. Uy, qué guapo está el carraco. El carraco con el símbolo del brujo. Esto el brujo Eimer con el. Pezones duritos a la de ya. No ve qué perita ahí. Madre mía. Cristian, ¿tú estás viendo? Ah, no lo estás viendo, ¿no? Pues te lo voy a describir. Tengo un pedazo de carro importante con el símbolo del brujo en la puerta. El coche de la ruleta que me ha tocado. Hostia, le pego un porrazo, Fernando. Ya te pago los despertos. ¿Y dónde está el Mirla? Es gratis. Diego, ya. Ahí va el Mirla para allá. Escúchame, Mirla, te voy a dejar este coche para que lo pruebes. Yo voy a ir detrás tuya con el cacharro que tú me traes, que será... Vale, no lo robes. ¡Qué guapo! ¡Uy, qué chulo! David Rivas, grandes risas aseguradas con GTA. Sí, hombre, David. Diego Jazz, hola, Marcelo. Venga, Quita de ahí, hombre. Miguel Lauri, venga, vámonos. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Eres tonto? ¿Pero por qué me choca? Espérate, hombre, espérate. Vamos a ver, las cosas claras. Mira, venga, te voy a dejar, anda. Porque... Ahí voy. Javier Gallego, a todo. No aguanta. Pero la chavala no tenía la culpa. ¡Hostia! Cristian, ya lo estás liando. Hace falta un tío aquí, un hombre que ponga orden. No perder la moto está salada, metido en medio, tío. Venga. Hombre. Señores, que voy. Dice, ¿compraron la licencia? ¿Qué licencia? ¡Ah, mi colega! Ah, no, que este no es mi colega. Bueno, sí, mi colega Fernando. Quiero decir mi colega Armilla. Fernando, ¿dónde vas con el coche de los domingos? Espérate, Fernando. ¡Hostia! ¡No me esquinas! ¡Mi colega! A este sí. Espera. Fernando, está hecho. Ven aquí, campeón. Ven aquí. A mi colega Fernando. A ver. ¿Eres tonto? No, pero bájate. ¿Eres tonto? Ven aquí. ¡Hombre, qué pirita! Mira, porque está ahí. Es un vehículo. Te van a arrestar. Es un vehículo. ¿Y mi colega dónde está? Madre mía. Llegando. Sí, ya te veo. Mi colega está pegando porrazo por todos lados, qué fuerte. Oh, ay, mala, tío. ¿Y por qué yo no me puedo subir en el coche de Fernando? Desártalo. Porque no tendrá cerrado. Que va, lo tiene abierto. Bueno, aquí ya la. No, ¡hostia! Mira. Se ha quedado pico. ¿Es aquí, eh? Padre, ¿por qué no puedo subir? La puerta. Cabify, aquí lo tiene. ¿Dónde está? Cabify, dice, a ver.
¿Dónde está mi colega Cristian? Aquí, aquí. Aquí está mi colega. Mi colega Cristian está por ahí. Esto está pillado. Ahora. Ya está, mi colega. ¿Me has visto a mí o no? Oh, mira, ha llegado Shelby también. Hostia, Fernando ha salido. ¡Hostia! ¡Ah! Fernando está haciendo. Shelby, buenas noches. Buenas noches, querido Papuchi. Buenas noches. ¿Tú me ves a mí? Yo que te voy a ver, yo no sé dónde está tu cabeza. ¡Ah, míralo! No ves, pero. Toma, 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 coche, que es de Fernando. Coche. De la grúa. Uy, ¿y este pepino no te gusta? Escúchame, que este es de Fernando, tonto. ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Cabeza, cabeza! ¡Fernando! ¡La poli! ¡Venga, Fernando! ¡Venga, este, súbete ahí! ¡No, tonto, mira que tengo yo aquí! ¿Este qué? ¿El coche fantástico de aquí? ¡Hombre! Escucha, mira, mira, mira. Ahí tiene, ¿eh? Mira que por varea, se va. Ah, yo qué sé. Mira, mira, está con tanto. Fernando, espérate, 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 espérate. Un momento, un momento. Un momento, un momento, un momento, que aquí Fernando se me ha ido. Espérate, espérate. No, este no, espérate. Un segundo, un segundo. Coño, ya he gestionado, sí, claro que sí. Mira, la ha liado, ya la ha liado. Me cago en la leche. Hostia, ya la ha liado. Hostia, súbete, súbete. A ver, Fernando, ¿estás por aquí? Mierda, ya, ya la he liado yo, espérate. ¡Ah! Esto es que yo no lo entiendo, tío. Unirse. A ver, estoy otra vez por aquí, vamos a ver porque necesito meter. No sé, que estoy. Ah, pero está. Yo estoy aquí. Y Fernando también. Venga, pues súbete, que voy por ti, de rápido. Pero, escúchame. La policía es mía, tío. Pero tío. ¿Cómo es? A ver. ¿Quién se ha unido? Que se identifique ahora mismo. Yo soy Papuchi. ¡Hombre, Shermi! ¡Me casi en la madre, Elena! ¡Hola, ahí, mi colega! Os estoy viendo en el directo. ¡Hostia, tío! Pero que ve. ¡Yo te sigo, cabeza! ¡Yo te sigo! ¡Espérate, espérate, Shermi! ¡Hostia! Vete, Shermi, que ahora mismo. Voy, porque mi colega la está liando. Si es que no, no lo puedo dejar solo. Claro, de lo que se trata, vámonos. Fernando no lo escucho y está unido, ¿eh? Ah, vale, allí lo tengo, ¿no ves? Llevo en el coche. Papuchi, ¿cómo estamos, tío? No me sigue. Te sigo. Estoy durmiendo al pequeño y por lo menos lo veo y hablo con vosotros. Hombre, por supuesto, Justin Ramírez, gracias por ese like. ¿Dónde está mi colega? Aquí estoy, mira, ve. Espérate, que tengo. Y Cristian se ha unido también. Cristian, picha, ¿dónde anda? Sigue. Venga, aquí tenemos. Escúchame, somos un ejército. Aquí tenemos a Shermi y Cristian apoyando a muerte. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo, Papuchi? ¿Lo estás viendo? Sí, sí, lo estoy viendo. O sea, mi colega. ¡Hostia! ¡Ubi! Mi colega. Escúchame, eres un delincuente, cabeza. No. Dice, tío, son las hostias, dice Justi. ¿Dónde está mi compadre? No te veo, cabeza. Aquí ha venido mi hermano. Mi colega se me ha perdido. ¡Ole, Rosa Bautista Peña, maestra hechicera! ¡Ole! ¡Mi colega! Mira. Gabriel Andrés Ramírez, nuevo hechicero. Mi colega Andrés. Mi colega. ¡Ole! Espérate, compadre, espérate, no te voy a dejar solo. Espera. Toma, Justin Ramírez. ¿Dónde está mi compadre? Justin Ramírez dice, son las hostias, gracias. ¡Hostia! Gracias, Justin, hermano. Ahora mismo. ¿Dónde está mi compadre? Bien, el que está volviendo loco la policía. Espérate, a ver. Mira cómo lo ha puesto. ¿Dónde va? Mira cómo lo ha puesto Fernando. La policía el coche por arriba. Pero Fe. Ahí lo tiene el delincuente. Venga, liante, que eres un liante, vámonos. Vámonos, venga, escapemos. Fernando. Mira a mi colega derrapando ahí, toma, ahí. Fernando, ¿por qué no? Escúchame. Ahora, por fin. No puedo. Tira, por donde tú vas. Yo te sigo. Da la vuelta. Pero espérate. Vamos a escapar y vamos a arreglar lo del audio de Fernando, tío. Que no. Que es que no lo tenemos. Pero tú me has visto, amigo, ¿no? Yo que te voy a ver. Yo no sé dónde estás tú. Mariano, Nicolás. Mira. Yo lo veo. César Lugo, ver, mira, Cristian. Llevo un coche negro lleno de sangre, ese soy yo.
mi colega no lo encuentro, o sea, tío. Yo lo veo. Mira, aquí está tu colega. Me van a enchironar. Escúchame. Me van a enchironar por tu culpa, cabeza. Espérate, Fernando, espérate. Aquí está mi colega. Vámonos, vámonos, vamos a escapar. Fernando, vamos, Fernando. Yo estoy preparado. Fernando, si me escucha, dice listo, ya lo seguí. Muchas gracias. Gracias, Justin. Dile a Chris que me invite al chat de voz. Ah, voy. Cristian, si me estás escuchando, invita a Fernando, por favor. Espérate, que te voy a quitar sola que tiene detrás. Mira, ¿dónde, ¿dónde está mi colega? Está liando la cuerda. Espérate, espérate. Detrás tuya. ¿A dónde? ¿A dónde? Para atrás, detrás tuya, tú tranquilo, yo voy detrás tuya, lo estoy viendo. Vámonos, espérate, que a buscar. Escúchame, escúchame, Mirla. Fíjate, yo te veo. Vale, ah, Mirla. Mirla, vamos, vamos capaz y arreglamos lo de Fernando, tío, que es que no, dime. Vale, vale, pero escúchame, tú un poco no has puesto intermitente que iba a salir. Ah, ¿por qué, tío? Porque se me ha olvidado. Yo suspendí la autoescuela en la lección de intermitente. Hostia, iba a tirar por aquí. Lo tenía, pero tenía fríamente calculado. Ahí está Harold. ¡Harold! ¡No ve! ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Qué? ¡Oh! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Espera, cabeza, cabeza! ¡Espera, espera, espera! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi colega? ¿Dónde está mi colega? No, dirección prohibida. Pero escúchame, ¿dónde está mi colega? ¿Fernando está ahí? ¡No ve el delincuente! ¡Ven, ven! ¡Pero ven, corre, ven, ven, corre! ¡Está ahí adelante, está ahí adelante! Me van a enchironar, tío, me van a enchironar. ¿Dónde está? ¿Dónde está tú? Voy detrás tú, ¡me están disparando! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, cabeza! ¡Venga, venga, venga! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! ¡No ves! ¿Quién es el cabrón que dispara? ¡Yo qué sé! Espérate, no me deja desde el móvil. Vaya, Cristian. Sí, eso lo he leído yo. Dile a Fernando que nada más que escapemos, solucionamos el problema del audio. ¡Eric! ¡Hombre, qué barbaridad! Fernando, si estás aquí, cuando... No, no pasa la policía, ¿tú? Mi colega, ¿dónde está? Fernando, arreglemos esto. Escúchame, mi colega, ¿dónde está? Arreglamos lo tuyo, ¿sí? Lo busco otra vez. Bueno, me llevo la policía detrás. Venga, vale, tráetela, algo haremos con ellos. Me la llevo. ¡Tome! ¡Anda ya! Anda, venga, nada, nada. Espérate, yo... El de la moto. Yo tengo. Pero, hijo de. Pero, hijo de fruta. Tengo aquí un. Tengo aquí un madero. ¡Ah, ah, ah! ¡No me des! ¡Lucha de coche! Vale, me voy. ¡Madre mía, campeón! Santiago dice. Oye, socio, no, ¿en qué consola estás jugando? PS5, Santiago. No, vale. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, bro? Hombre. Hola, Eric, hermano. Un abrazo. Madre mía, qué perita, tío. Venga, mi colega, ¿dónde está? No sé. Voy a buscarte. Pero colega, yo la veía, ¿sabes? Mi colega es un delincuente. Buena que tiene. Espera, forma. Escucha, me voy a llevar bastante a darle una vuelta. No la ves, no la ves. Bueno, yo me voy a escapar. Vale, escúchame, tengo un plan, tengo un plan. Mira, me voy a escapar. Me voy a escapar. Voy a darle esquinazo. Soluciono lo de Fernando, que lo tengo a mi lado. Y está mudo el pobre mío. Que estoy por hacerle señales de humo. Este cree que con esto me va para mí, ¿sabes? Escúchame. Un golpecito. Espérate, espérate. Me voy a esconder. Me voy a esconder. Ponte ahí rápido, que se acercan. Mierda, me están viendo. Fernando, si me escuchas. Fernando, si me escuchas, espérate una minilla, tío. Que voy a intentar solucionar lo del chat de voz. Me cago en su nación. Vale, yo ya los tengo casi perdidos. Juan Carlos. Vale, aquí me voy a esconder. Venga, 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 venga. Valerio dice: perfecto. ¿Y para dónde van? Bien, vale, vamos a llamar a Fernando. ¿Por qué no puedo yo invitar a Fernando al chat de voz, tío? ¿Qué? Juan dice, ¿y para dónde van? Ah, vamos a liarla, Juan, a lo que salga. Ah, aquí está, míralo. Ah, míralo. ¿Cómo puedo añadir jugadores? Aquí. Cristian Friki, vamos a ver. O sea, yo ya me lo he quitado del medio. Vale, yo estoy intentando añadir lo que no sé cómo, tío. Invitar también, a un que no va a iniciar un chat de voz. Es que no, es que me está iniciando el chat de voz y lo tengo que meter yo. Si no, y Shermie tiene el micro, el Shermie tiene el micro. ¡Loco! Ya me encontré. El Shermie tiene el micro desde. No puedo. José te da saludos. Abandonar no, a ver. A añadir jugadores, por fin, ahora. Pues, juega en computadora. De la no, Fernando, en PS5. Yes, like F-
Fernando, salte del chat que estás y no, no te puedo invitar. ¿Lo ves que no puedo? Me tienes que salir del chat. A Fernando le digo que se salga del chat de voz. Si no, no lo puedo invitar. Dice, venga. Fernando, si me escucha, abandona el chat que has... Tienes que abandonar el que has hecho conmigo. Mi colega ya lo veo yo aquí en pantalla. Edison Blancarte, oye, maestro. Estoy liando, Escucha, dime. Escúchame, te estoy viendo ahora mismo por el móvil y eres un delincuente, cabeza. Toma ya, chaval. Saludos para el cabeza, dicen por aquí. Saludos, dice Harold. Saludos. Hermilda es fenómeno. Carlos Valencia. Nena, Carlos Valencia se ha unido a la comunidad, es tu primo. Hola, dice Eric, somos los más grandes hechiceros. Por favor, Eric, hermano, por supuesto que sí. Vamos a ver, ¿dónde está? Espérate. ¿Qué te pasa? Venga, vamos a intentar invitar a ver si Fernando añadir jugadores. ¡Olé! Vamos a ver. A ver, no. Ah, no puedo todavía. Este jugador ya está en el grupo. Vale, pues aquí hay un problema. Fernando, escúchame, tío. Si me escuchas, Fernando, te tienes que salir de los dos grupos, salte de todos los grupos y te invito otra vez. Eric dice, saludos. Fernando se ha ido. La y me ha echado del coche, claro. Papá, Andrés Romero, gracias. Dice... Estoy aquí en la redonda de Santos. Hola, brujo. Hola, Andrés, hermano. ¿Qué tal? En la redonda, como si fuera la ronda Carrefour. Esto, dice, la redonda. En la redonda Sunga de los Santos. Estoy aquí metido en... Mira con una moto, espera. ¡No ve! Estoy en... Mira. Alexander, gracias por el like. ¡Hostia, que me disparan! ¡No me, que me están dando! ¡Corre, corre, corre, corre! Me han matado. Hola, Andrés. ¿Has matado ya? Sí, porque me he ido a robar una moto. Ay, a robar a lo más tonto, ¿no? Tú también. Fernando Ramírez, gracias. Ahora tú también eres un delincuente. Nuevo hechicero, gracias por unirte. Quédate donde estás, que voy por ti. Dice, gracias por apoyar la página, correcto. Escúchame, es que me he metido en un barrio negro y he robado una moto y me han matado. Ahora voy yo, tú no te preocupes. Pero es que yo iba de tu parte y mira la que me han dado, a ver. No, pero porque no te han visto ahí conmigo. Exactamente, yo he dicho, voy de parte del cabeza y me han dado una. Fernando se ha ido de la sección. Ah, pero no puedo. Espérate un momento. Espérate un segundo. Fernando. ¿Fernando? Vale, ahora Fernando ha abandonado aquí. Vale. Pero se había volvido a unir. Sí, unirse. A ver, es que otra vez contigo, cabeza. Gracias, Harold. Cabeza, ¿me escucha? A ver, porque ahora... Aquí. Vale. Ahí. Ahora estoy otra vez contigo, Milda. Escúchame, voy a ver. No sé por qué... Vale, habemos tres. Y voy a intentar invitar a Fernando. Sí, lo sé. Pero... Fernando va a crear un grupo ahora mismo. Escúchame, invita tú a Fernando porque yo no puedo invitarlo, tío. Fernando crea un grupo también. Ya, pero no me puedo salir de este grupo. Si no, te pierdo a ti. Fernando es Tamara. Vale, pero eso no se dice. La puntería tenía buena puntería. Ya ves. Se ha unido. ¡Hombre, por fin! Fernando, tío. Fernando, como te vaya otra vez te castigamos, ¿eh? Es decir, te soltamos en el barrio de los Santos y robas una moto y que te pase lo que Dios quiera. No nos haga pasar, por favor, este más rato, ¿eh? Que estábamos los dos aquí, yo te tenía al lado mía. Aaron te está diciendo que... Vale. ¡Ay, ay, que me dispara ese también! ¿Esto qué es? Todo el mundo dispara aquí. Neo, lee el chiste de Harold. Venga, hombre, ya, buena onda. Los militares rusos habían mandado un misil a África, pero frasca, sarón, porque
Encontraron al blanco. Harold. Blanco. Vamos a ver, cabeza. Vamos a ver, cabeza. Escúchame. Escúchame. Pero me tienes hoy abandonado. Eres un delincuente. Pero si te tengo abandonado, pero si llevas tú un rato dando vueltas. Mira, ya está cerca, El chiste está heavy, dice Eric. Harold es mi Harold. Es que parece que mentira que no lo sepas. Vamos a ver, mi colega hoy, primeramente Fernando y yo hemos estado jugándonos el pelleo. John y John, gracias por el like. Fernando y yo nos hemos jugado el pelleo. Mi colega traía a toda la policía de Los Santos, Vice City y San Andreas detrás. Y aquí estoy yo en medio. Yo estoy en medio de la carretera solo. Te estoy viendo, Mirly. Santiago, gracias por ese like. El Mirly está en un coche bien negro. El Mirly me tiene hoy, me tiene aquí, no sé. Es que no te veo, no te veo. Pues mira, estoy en medio de la carretera. Aquí estoy abandonado al lado de... Un semáforo en rojo. En un semáforo. Y también al lado de un coche rojo. Y estoy, vamos, me siento solo, tío. Venía por mí. Voy por ti, voy ya volando. La que está formado ahí. Ya te veo en carretera. Fernando, ¿dónde está mi colega? Fernando, ¿dónde anda? Vale. Ahí está, creo que llamada entrante. Ahí está mi colega. Cambia el personaje, Mirly. Ahí, espérate, hay que ir. Ah, mira, por fin. Súbete. Ahí. Espérate, ¿por qué no cambia el coche, por Dios? Tú, en este trasto. Me... Súbete, escúchame, súbete. En este trasto no la subí. No, hay que coger. Mira, este. Ah, no, este, cabeza, mira, este es el coche. Pero, ¿cómo va a hacer una mierda? Vente aquí, ven. Me va a pegar. ¡Mira, mira lo que me ha hecho, cabeza! ¡Mira lo que me ha hecho! ¡Me está pegando a mí! ¡Mira, no me pega a mí! ¡No me voy a quitar eso, cabeza! Perdona, colega. Espérate, pisa, que me estaba riendo. Espérate. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Eres un delincuente. Carlos dice: se vea el brujo. Dice: ¿qué le pasó al auto del niño? ¿Tú te crees el niño este? Fernando, ¿está por ahí, picha? ¿Dónde está Fernando? Vamos por él. Está aquí. El aerito está ahí, que no sabe por dónde van los tiros. Búscalo en el mapa, señálamelo en el mapa. Voy. ¡Para detrás! Pero, se va a meter. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Espérate. Fernando, picha, te voy a buscar. Fernando, tú, de verdad, tú no te imaginas lo que te estás tú quitando del medio, ¿eh? Vamos a ver, vamos a buscar a Fernando. No, mi colega. Me duele todo de reírme, ¿vale? Ahí está. ¿Qué modo de brujo? El modo libre, Harold. Vamos a lo que salga. Yo lo veo. ¿Dónde está Fernando? Es la moto que estamos viendo. ¿Este? Sí. Es que no, coche. Viéndome todo. Esto es Ciringo, espérate, yo estoy buscando a Fernando. Madre mía, ¿cómo estáis? Hostia, ¿quién es? ¿Shermi? Identifícate, Shermi. ¡Yo lo veo! Estamos, mi tú, bueno, y yo tengo el mapa y estoy viendo la cabeza de pegar porrazo por todos lados. Porcun, gracias por el like. A ver, ¿este será? Dime. Es
Vete al iros al casino, que he visto que no sé quién le ha tocado el coche de esta semana, que está guapísimo. Ah, pues le ha tocado a Fernando, a mí me ha dado uno. A mí me ha dado un coche. A la ruleta. ¡Yo lo veo! Estoy buscando a Fernando, pero no lo encuentro, tío. ¡Lo veo! ¡Es de blanco, es de blanco! Es que se mueve de blanco. No tiene miedo todavía. Pero mira, esto que pero esto no es serio. Ay, 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 que nos van a matar la cabeza. Este tío es un ruina, Vale, ahora me voy a abandonar. Hijo de la gran. Espérate, Fernando, pisa, que mi colega me ha matado. Nos ha madeado a mi suerte. Bueno, chicos, os dejo de ir arrancando mi rapli, ¿vale? Venga, te unes, Shermi. Voy a ver si me preparo las cositas. Yo era imposible porque he quedado también con el Call of Duty. Venga, perfecto. A las 11. Buen directo, entonces. Si quieres, localizaré. De todas formas, os veo por el móvil. Perfecto. Vale, venga, Shermi, pues si te animas, aquí estamos. Ya te digo. Dime. Ya te digo, brujo, que había dejado en la otra habitación, en la PS4 Slim. Sí. Me había dejado el GTA y todo para jugar con vosotros. Pero esa es la habitación de las mujeres, ¿sabes? En nuestra habitación. Sí, y sí. Y ahora está ya con la niña pequeña ahí. Claro, lógico. Y yo bueno, estoy con la Play 5 en el salón. Tú no te preocupes, Shermi, que el lunes que viene hay más. Tú tranquilo. Sí, yo el GTA lo tengo preparado ya en la otra habitación. Vale. Perfecto. Cuando quiera venir a Delinquir, cuando quiera. Enorme. Perfecto, buen directo, pisa. Y mucho éxito te deseo, hermano. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Venga. Chao, chicos. Un minuto de silencio. Nito, a ver si te agrego, luego te agrego, Nito. Me decís cuál es tu nombre. Sí. Venga, vale. Papo.com, ya te lo digo yo por privado, hermano. Bueno, mi colega, ¿cómo? Vale. Ah, bueno, vale, sí. Luego me dices por privado. Perfecto, Shermi. Un abrazo, tío. Venga, chicos, un abrazo, Venga, un abrazo. Fernando. Un abrazo, chao. Chao, me duele la garganta, ¿vale? Sí, ustedes, ahora un poco. Vale, Fernando. Fernando, escúchame. Yo estoy en medio de la puñetera nada. Estoy en la carretera porque que tú. Voy a por ti, que otra hora me llama por el teléfono, tío. ¿Está aquí? Venga ya, me estoy conduciendo, coño. No te puedes conducir y hablar por teléfono, cojones. Tiene una pata en la boca, mi colega. Tiene mi colega una pata en la boca importante. Escucha, ahora cuando yo te digo que te subo un coche y que yo voy a coger el coche. ¿Vale? No me vaya a decir que hemos cogido el coche que anda menos de Torgetea. Pero vamos a ver. Lo que no es normal. Espérate, papá, yo estoy en tu sección. Lo mismo estoy. A ver. No, si te tengo localizado. Si no te mueves, yo estoy ya llegando. Pero yo no te veo. Ah, vale, está aquí. Sí, pero yo sí te veo a ti. Yo voy con un. Tengo aquí un cochecito de esto de la abuela que te voy para allá con él. Te voy a mandar un mensaje porque esto es digno. Esto es un paso de. Vaya, esto es imposible. ¡Ay! Ay. ¿Tú crees que vendrás tú aquí solo o traerás a toda la policía detrás tuya? No, ahora mismo voy solo. Pues llevo un cochecito. Ojo, chiquillo, me va a dar algo. Mira, me duele hasta la garganta. ¿Tú me puedes traer un ibuprofeno? Es verdad, ¿eh? Es verdad, quiero agua, porfa. Oh, madre mía, la calia, Fernando, la calia, autostop. Dice Cristian que haga autostop, venga. Espera. ¿Cómo ahí era? Está, ahí. Este no, pero. Mira. Voy. Sí, pues, Alexi, gracias. Voy, me estoy subiendo. ¿Tienes gafas? Ya hace mayor coche. Oh, madre mía. Vamos por un coche con el tío. Dice, la puse el transforme por el día jugando a GTA, pero no sacar los Duty Warzone. Totalmente. Shermie es un fenómeno. Así va el tío como un tapón para arriba. Vamos, ya mismo. Ya mismo. Fernando. Vamos. Va como un tapón. Fernando dice, mi internet va más lento que el caballo del malo. Fernando, me cago en la leche, pues tiene que meterle giga tu vez. Harold dice, Papuchi es Transformer por el. Ah, vale, ese. Ya lo hemos leído. Ah, vale, tío, sabes que yo soy tu ayudante. Uf, qué barbaridad la calia a mi colega. No veas, tío, sí que la lía. La calia a mi colega, pero vamos. Escúchame, un piloto, dice Fernan pilla 600 megas, ya ves, claro, tiene que pillar, mi colega está en pausa, vete a saber. Un piloto de lo más extraño. ¿Tú quieres un coche guapo? Mira. Date quieto, último a bordo. Escucha, mira, el cirigo ese, tírale. ¿Dónde está ese? Pues hay que buscarlo. Márcalo, voy. Espera, voy.
Ah, ya está marcado, ¿eh? No, yo me espero, tío. Pero si está marcado, Naza. Ah, pues ya está. Pues véalo, ahí voy yo. Pero no, vea que cose, ¿no? No, este es de Simeone, este es de Simeone. Espérate, hay que buscarlo. Espera, espera. Te desmarco esto, espérate. Es que marca, no sé dónde está. Este no es. Espérate, que estoy buscando a ver dónde está. Pito un vehículo, no. Poder. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No sé, un nombre. Yo tenía. Tenía agua yo aquí, pero gracias, gracias, amor. Perdón. Es un golpe, un roto. Llama a Matías Fra. Escúchame, el vehículo de este hombre, ¿dónde está? ¿Y Fernando dónde está? Fernando dice que ahora venía. Yo perdido. Ah, perdido, pues no venía, era el otro. Ah, vale, ya se va a echar el vehículo, lo voy a señalar. Márcalo. Creo que ya me uní. Escúchame, Marco. Creo que ya me uní ustedes. Vale, pues está, está marcado el coche, ¿eh? Hay que seguirlo. Venga. Venga, Fernando. Es que no lo puedo marcar, tío. Señora. Venga, hombre. No lo puedo marcar, no me deja. ¿Cómo lo marco, Fernando? Dice Eneo, cuéntame el menú de interacción. Sí. ¿Qué le dice un tronco a un tronco? Huevo. No pases más por ahí, Naza, por tronco. Favor, que te has dado un golpe, claro. Ya está. Menú de interacción, dice, tengo el mapa. Dice, ahora, ahora, ahora. Sí, marcado, a por él. Fernando, nos vemos, vamos en busca de ese. Quita, quita. Escucha, que me está echando del coche. Sí. ¿Qué, yo? Del coche, que te voy a dar un... Vale, venga, métete ahí. Súbete. Espérate, y si cogemos. Este es muy penco. Vamos a buscar un coche. Bueno, vamos a por ese. Vamos a por ese. No te hace caso. No, es Fernando. Fernando. ¿Este quién es? Este me está llamando. Nada, no me llames. Fernando, vete tú. ¿Ves la marca o no? Sí, pues vete por él. Escucha, allí hay una moto voladora de esta del otro día. Pero vamos a ver. Escúchame, cabeza. Tú, ahora mismo. Ya. Venga, vamos, tío, bien. Me lío. Con ese coche. Simeone, entrenador del día, ladrón de noche. Totalmente. Sí, eso es. Neo, cuéntate un chiste, dice Neo. Fernan pilla 600 megas, dice Cristian. Yo le he contado ya un chiste. Si me escucha. Digo, el dolor de garganta que me ha entrado por la cara. ¡Ahí hay un coche guapo! ¡Ahí, ahí está! ¡Mira! ¡Coche, pena, me pena! Trae un coche guapo! Ah, vale, va a tirar con este. Venga, bien. Tira. Luis Reyes, sí, gracias por el like. Luis, puño. Vale, voy a sacar. Saco la pipa. Venga, tírale por él. Venga, tírale cabeza, como lo hace mi colega. Fernando, ¿tú cómo andas? ¿Dónde estás tú? ¡Hostia! Vamos a ver, encuentre. Diego, gracias por ese like. Mira, ahí hay un coche guapo, colega. Mira, lo tiene ahí. Lo tiene detrás, a tu espalda. Hay un coche guapo detrás. A tu espalda. Tira. Dame 40 duros de gasolina. Ahí vale. Ese. ¿Cuál? Venga, vamos. Súbete. Venga, voy. Venga, sácalo de ahí, cabeza. Venga, espera, bien. Voy a coger las llaves. Te voy a quitar esto del medio, ¿vale? Fernando, ¿dónde está? Ahí lo tiene el que lo ha. Ah, míralo, está aquí. No voy, Fernando. Escúchame, este me gusta más, cabeza. Venga, me subo con el Fernando. Venga, ahí está, mi colega. Espérate. Pensaba que espérate, cabeza, ven para acá. Bájate de ahí del trasto este. Súbete aquí con el Fernando. Mira qué pedazo de cacharro, mira. Para que mi colega lo reviente. Cogerlo los dos. ¿Dónde va? Cogerlo los dos y lo reventáis. Venga, Fernando, tú vienes detrás. Venga, sí, ¿sabes dónde va este tío dando vueltas? Venga, vamos a ver, mi colega. Ah. Ponte el volante. Hombre, me ha dejado a mí de conducir, no me digas. No. Pónganse el volante. Escúchame, vamos a ver. Escucha, Diego, vamos a hacer ya. A mí no me deja conducir. Adelante, Diego, cuéntalo. Venga. Prueba ahora, que lo tenía para pasadero nomás. Tú ves. Escúchame, tú estás seguro, pero ese es coche de negro. No se monta el tío. ¿Eso por qué? No puede. Que no. Porque lo tiene puesto para pasajero, no para piloto. Pero escúchame, eso porque era negro y se nos acaba el tiempo, a la mierda del evento. Dice, ¿cómo se llama tu papá? Juan Navaja. Yo no lo entiendo. Y Diego, sí, cuando ha terminado el evento. Ahora ya. Venga, vamos a hacer. Diego, ahora sacamos otro evento nosotros. ¿Lo dices cómo se llama tu mamá?
Hostia, ya te lo va a cargar y también lo ha salido. Venga, Fernando. ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Vamos, vamos! ¡Juan Ruiz! ¡Venga! Gracias, Juan, por el like. Me encanta liar la torta, ¿eh? Escucha. Noña Machete. ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy el brujo y este es Neo. Y el que está conduciendo es el liante de mi colega. Y mi canal se va a llamar Dino. Es que me gustan mucho los dinosaurios. ¡Ah, pues por ahí! El solo, espérate, espérate. Sí, solo, toma. No, pues. Venga, saco la pipa, mira. Espera. Pero es que no sé dónde está. Ahora. Venga, ese no es. Policía, ay, Fernando, quítate que te voy a matar. Toma, me lo he cargado. Toma. Vámonos, ¿quién? Ahí viene otro, saco pipa, cabeza. Fernando, ¿dónde está, compadre? Fernando, nuestro protegido, venga. ¿Dónde está? Le meto pulso. No, Fernando, que te iba a disparar a ti, picha. ¡Hostia! ¿Qué pasa? Ya la hemos liado. Fernando, vámonos. Un helicóptero, mierda. Mira, qué mano volante. Escúchame, tú eres del bazooka, ¿no, cabeza? ¿Eh? Eres del bazooka, ¿no? Mira, otro lo tengo todo. Loco, perdido. ¿Y Fernando dónde está? A mí me preocupa, Fernando me preocupa. Ah, vale. Yo te pego un duetón ahora aquí. Madre mía, ni van más a ver. Toma. No, ve. Espérate. Ahí está, Fernando. Fernando, no me lo mate. Cabeza, a Fernando. Vamos a ver, a Fernando hay que protegerlo, no hay que matarlo. Mira, es policía, dice, ¿esto qué es? Pobrecillo. Un avión, Superman. ¿Qué va? Es Nito. Es Nito, ahí. A pantar el monte. Vámonos. Te llaman el Toreto de GTA, Nito. No digo más. Escúchame. No digo más. Mira. El helicóptero. Cabeza, sácale la Matilde. Toma. No me le escribe eso ahí. Mira, sácale la Matilde por tu mamá. Sácasela. Espera, le voy a dar un paseo, le voy a enseñar eso. Pero está el helicóptero chuleándote. Sí. Mira. Te voy a sacar la pipa. Espera. Te voy a sacar la pipa. Espérate. Pero espérate, estate quieto, coño, que no me gusta. Y mi colega Fernando. ¿Cómo quieto? Ah, vale, está tú ahí. Fernando está detrás, ¿eh? Vamos a campeón. Cabeza, vamos a protegerlo con nuestra vida. Fernando es la joya de la corona hoy, ¿eh? Venga. Fernando, escúchame, Mirla, porque haz lo que te da la gana. Tú me quieres escuchar a tu colega, ¿no? Pero si yo te escucho, lo que pasa es que voy conduciendo, la adrenalina puede conmigo, tío. mi colega hoy. Mi colega, mis parámetros se los salta, espérate. A ver. Parámetros que no me con la policía, tío. Cabeza, hay que proteger con nuestra vida. Hay que proteger con nuestra vida a Fernando. Y tú estás huyendo. No. Mi colega no me escucha. ¿Dónde está el policía? Ahí, me lo cargo. No me da que tiene liado. Vamos a ver, ¿dónde está mi Fernando? Fernando, ¿dónde está, tío? Mira. Fernando, espérate, voy a hablarle a Fernando. Fernando, si yo te digo si te digo, Fernando, que esté tranquilo, tú lo estás. ¡Corre, bro! ¡Venga, ándale! ¿Aquí está Fernando? ¡Ay! ¡Uy! ¡Roxy, gracias por el like! ¡No vea, buena, Roxy! ¡Hostia, la caforita! ¡Venga! 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 ¡Me hubiera caliado! Señora, perdona, va a soltar el semáforo ella. ¡Ay! ¿En el casino que hay un coche gratis, Fernando? ¡Ole! ¡Bombita a mí! ¡No, vaya, toma! Ahí lo lleva. Bueno, pues, escúchame,
Toma, hártelo tú. Venga. Vaya a ver lo que tengo detrás. Escúchame, ¿tú dónde estás, Porque yo es que... Detrás tuya. Ah, viene bien. Vale, vale. Tú no te vayas a mover de mi lado, Estoy persiguiendo a la policía que persigue. Vale, vale. Tú donde haya jaleo, vete para allá. Ahí está tú. Están todos los... Señores, que vamos volando. Apartado por aquí. Escucha, Fernando, están todos los putos jugadores del online preguntándote que dónde está la puta policía. Mamá, no pide la policía. Ah, vale, vale, venga. Está todo. Oh, madre mía. Está todos los santos preguntándose. ¿Y la policía? Detrás de mi colega. Madre mía. Ahí, ahí, ahí va el tío. Vamos. No ve cómo sube la cuesta esto. Apartado. Fernando, no sé si nos está viendo, pero escúchame, yo tengo. Yo lo estoy buscando por todo GTA. Cabeza, estoy empezando a encontrarme mal y mareado, No es por nada. Nos vamos a hacer una biodramina, pichurro. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que no lo he escuchado. Que me tomo una biodramina para el mareo. ¿Otra dirección? ¡Hostia! Por mirar el móvil. Ay, qué divertido. No me acordaba el jaleo de la mierda. Oh, madre mía. Espérate, una milla. Vale, espérate, ya está escapado. Sí, vamos a descansar una milla, cabeza. Vamos a ir al casino. Sí, no, si es que le voy a pegar a este que Pero macho, lleva el coche. Me dé a mí. Madre mía. ¡Corre! No, tú estás quieto ahí, que yo voy por ti. ¿Estás que va mi coche? No, hombre, yo iba detrás tuya. Para, para. Hay una cortina ahí. A ver lo que va a hacer ahora. Fernando, ¿dónde está tuyo? Venga, ustedes. Escúchame, porque. Un momento. Ay, 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 para. No, no, este espera. Me mira mal. Ya, pero. Cabeza. Pero mira. ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Me duele! Vamos a ver, espérate, cabeza, escúchame. No, pero escúchame una milla. Una milla, voy a coger una milla de aire. ¿Quieres subir al vehículo? Se mamó Fernando, dice. No. Que viene la policía. Quiero que coja un vehículo de 5 puertas, porque tenemos que ir los 3 juntos. Venga, vamos con uno de 5 puertas. Fernando ya está aquí. Fernando, vamos a coger. Claro, espera. Espera. ¿Dónde va? No me tiene llorando hoy. Oh, madre mía. Este tío. Vamos, para adentro. Este tío ya se fue, dice Carlos. Me lo tengo que no haya. Un cinco puertas. ¡Ah, ya lo he cogido, mira! Me lo he llamado ya. ¡Ah, Dios! Sí. Pero espérate, vamos con un 5 puertas. ¡Este! ¡Ya está! Ese me mola, porque es rojo. Pero bueno, pero Fernando. Pero que me está disparando. Venga, el policía. Subiros. Fernando, súbete. Habla bien. Ah, perdona, pisa. Ahí está la policía. Espérate, vamos a buscar a mi colega. Con tantos disparitos, tío. ¡Cabeza! ¡Ya está liado! Otra vez está liado. Otra vez está liado. Y me están disparando. Fernando, dispara, por Dios. Cabeza, estoy huyendo. Sígueme. Estoy huyendo. ¿Tú quién eres? A ver, ¿dónde está mi colega? Mi colega se ha quedado solo. Susto me da. ¿Tu colega se ha quedado solo? Ahí va tu colega. A ver. Tenemos un. Impresionante. Tenemos un helicóptero. Tenemos un helicóptero ahí arriba. Y mi colega ha perdido. Tu colega está armando una puerta. Vámonos, Fernando, vamos. Acabo de matar a un policía, no veas. Y estoy con un coche de los domingos, ¿vale? Así de claro. Claro, es que lo de 5 puertas que tú puedes subir. Vamos a tirar la azúcar. Pero vamos a ver. Me estoy cogiendo un 5 puertas para subirnos todo. Vaya a la playa. Hostia, un 5 puertas.
Canela. Vale, menos mal que tengo mi Fernando. ¡Hostia! Vale, no pasa nada. ¿Y mi colega dónde está? Mi colega buscándose. Ah, ahí venga, Fernando. Súbete aquí. Vente para acá. Vente para acá. Corre. Venga, una. ¡Hostia, este no anda! ¿Por qué no anda? ¿Pero por qué coño no anda el coche? ¡No anda, Fernando! A ver, te ha cogido un coche que no va a pasar ni la ITV, tío. Escúchame, me he cogido un autobús. Y no anda, y no anda. Dice, qué manera de romper autos. Carlos Valencia se ríe. Ese es el cabeza. Vale, venga. Venga, yo me voy a buscar. ¡Ah, mira, está aquí! ¿Este quién es? Espera. Quieto. ¡Nube! Pero Fernando, ¿por qué te tiras de esa manera del autobús? Fernando se ha tirado. ¿Qué le ha pasado, Fernando? Han matado. ¿Quién ha sido? No sé, la policía. La policía. Ahí está. Voy por ti. No, no, ¿cómo que voy por ti? Súbete al autobús. Venga, vamos a hacer un tour, ¿vale? Voy por ti. Venga. Vamos a ver. ¿Mi colega dónde está? Ah, ya te veo. Vale, que te persiga la policía. Hostia, no ver piñazo. Ya llega. Venga, súbete ahí. Pero no me pegues, tío. Fernando. Fernando, ¿dónde estás tú? ¡Ah! Y este Fernando. ¡Hostia! ¡Que ya pillado a mi colega, tío! ¡Te mato! Vamos a ver. Escúchame. Madre mía. Mirla, ¿te quieres subir al puñetero autobús, Mirla, que nos estás disparando? ¿Por dónde que nos hace bulto el autobús? A ver. El autobús. ¿Qué va? Él no. Él va a azul. Aquí. ¿Dónde está? ¡Sí, no, gíralo! Me han matado. No te van a matar. No te van a matar, hijo puta. Pero es que tú te crees que es normal lo que tú estás formando. Uy. Me voy. Es que, espérate. Espérate, te busco. No, si tú vas para arriba, estate quieto, me van a matar. A mí me han matado. Ya la han matado, Fernando. ¡Hostia! Que me ha pasado un cabrón por lo alto con el coche. Para, alto la policía. Y me sirve. Alto la policía. Vale, bueno, gracias por el like. Vamos a ver, me van a matar. Me han matado, claro. Quieto ahí y toda la policía detrás. Madre mía. Yo no puedo hacerle caso. Basta, no te preocupes. Mira. Chiquillo, madre mía, me tenéis que invitar al chat de voz. Es de loco, dice Fernando. Claro que sí, hombre. Me cago en la leche. Esto es de loco. Vamos a ver lo que se saca mi compadre. Ahí he visto Fernando. Ahí va el tío. Pero vamos a ver. ¿Qué le pasa a eso? Se traba. Fernando, aquí estoy. Súbete al bolido. Vamos a ver, por aquí, voy a ver por dónde. Ah, ya os veo. Ahora sí. Os veo. Ahora le vamos a liar, claro. Ya, pero vamos, ¿en cuánto fiesta? No veo la partida que lleva. Aquí no estamos haciendo nada. Ahora, el loco, me voy a con un coche importante. A ver, pues ¿dónde está tú? Venga, señores. Señor. Nombre, uno. Gracias. Vale, vamos a buscar. A ver, os busco, ¿eh? Venga, que llevo un Aston Martin cabeza. Vamos a buscar a mi colega. Oye, a ver, ¿te crees que llevo el estato, ¿sabes? ¡Ay, Valdés! Gracias por ese super like. ¡Oh, vea! ¿Fernando está por ahí? Fernando lo llevo yo de copiloto. ¡Maravilloso! Valdés, nuevo hechicero. Bienvenido a la comunidad, hermano. Agradecido por tu follow. Muchas gracias por los follows. Este es mi coche. Aquí. Espérate, que voy a llevar... Yo voy a coger unos zapatos nuevos. Emanuel Maldonado, gracias. Este coche le gusta a mí. Mira lo que te llevo. Cabeza, te llevo un regalito. ¡Ole! ¿Un pepino gordo? Te llevo un regalito que te va a encantar. ¿Vale? Esto es lo que me gusta a mí. Espérate, que te voy a ver si te busco. Porque es que no te voy a... A ver dónde está mi colega. A ver si... Oye, bien para atrás. Raider VT, gracias por ese super like. No, gracias por unirte a la comunidad. Gracias, Emanuel. Bienvenido a la comunidad, hermanos. Gracias por esos follow. A ver. Valdés, me ha hecho con la compartida. Muchas gracias, hermano. Gracias. A ver. Te llevo un regalito, cabeza. Que te va a encantar. Y toda la policía detrás, ¿vale? A ver. Como a ti te gusta. Como te gusta a ti. Estoy buscando a mi compadre.
¿A dónde estáis? ¿A dónde estáis? En la autovía. En la autovía. Vale, por. Busca a alguien que vaya. Ah, no, en la autovía no, porque estoy pillando gente. Vamos a ver dónde está mi primo, porque. Gabriel Velázquez, gracias cena. Por. Gracias por el super like. Cabeza, no ve qué coche. ¿A dónde está la S? Vale, pues espérate porque yo la S aquí no la veo. Busca el mapa y la marca. A la izquierda del mapa. A la izquierda del mapa, vale. En amarilla. En amarilla, perfecto. Por arriba vamos. Vale. No vea, le llevo el coche como le gusta a mi compadre, ya verás. Cuando lo vea te va a encantar, cabeza. Ya. Gracias, Fernando, por la info. Pero una sorpresa, no mires. Fernando, ¿qué opinas de lo que se ha formado en una milla? Por favor, una crítica constructiva, Fernando, si puede. Hombre, qué multicote. Espera. Hostia, que no veo el autobús ahí. ¡Hostia! ¡Qué pérdida! Mi colega está. Tiro el autobús, ¿qué tal? Espera. Coche. No vea, compadre, lo que te llevo. Madre mía. Toma ya, ella cayó hasta derecho y todo. ¡Qué pro, Bueno, en realidad lo he hackeado yo. A ver, estoy buscando a ver si me encuentro a mi primo. Dice, hola hermano, saludo, un fuerte abrazo. Hola Carlos, Alberto, hermano, un abrazo. Valdés, Valdés, vale. Dice, vamos a robarnos uno de los autos de CR7. Claro que sí, Valdés. El amarillo, Eric. Lo quiero yo. Claro que sí, Eric. Aquí, vamos a ver. ¿Y qué dice Marcelo? Marcelo dice que... Perdona, Fernando. Que te está llevando mi coche, venga. Vale, ya está. Yo ya puedo mirar. Voy a este sí un pepino. Vamos a ver. Ezequiel, a ver que yo vea. Gracias por ese like. Vamos a marcar la S. Aquí está la S. Ah, mira, ya te veo, yo te digo. Mira, esto es como pilla los motos aquí. Que tiene el punto. Cabeza, no es por nada, pero imposible de. Yo no te puedo coger a ti. Cuando tú vas por la China, A mi colega en Japón. ¿Dónde estás tú? Hombre, yo estoy en el canal como gris. Ya. Hostia, el policía. ¿Te acuerdas? Agachunanete, etc. Pues ahí estoy en el canal. Mira, el tonto. Vamos a buscarlo, con esto. Sí, mi colega. Con esto se cree que yo me voy. No sabe que es la mano volante que tengo yo. Salúdame, Valdés, un abrazo, hermano, un abrazo. Jimmy dice, hola amigo, un abrazo, soy nuevo. Hola Jimmy, bienvenido, hermano. Bienvenido, Valdés, gracias por tu follow, por tus likes, compartidas, gracias por tu tiempo. Vamos a buscar vamos cabeza. Por aquí, Espartaco, ahí venga. Está tú. Yo voy a buscar mi lado. Ahora, si tienes huevo. Cabeza, llevo un bullet para... ¡Hostia! ¿Por qué me disparan? ¿Yo qué he hecho? Pues yo qué voy a hacer, untarme con el Mila. Ya está, si eso es que... eres una mala influencia. Eres una mala influencia, cabeza. ¡Hostia! Fernando es lo mejorcito que hay en todo el GTA. Tú eres una mala influencia. Bastaco, que nos vamos de aquí. Venga. Jimmy Berneo, nuevo hechicero. Bienvenido, Jimmy. Gracias hola. Por. Hola, ¿llevas el apellido de mi nombre? Escucha, estrella de Amazon. Escúchame, cabeza, escúchame una cosa. Vamos sin goma, primo. Te estoy dejando el coche como a ti te gusta, Mirla. Te lo juro por mi madre. Alex. Alex, gracias por ese like. Alex Vega. Venga, eso es. Ahí está tú. Vamos en busca del Mila. Usamos chispa. Usa mi coche, te ve fácil. Amarillo y usando chispa. Pues espérate, a ver si soy capaz de cogerte. Vamos a ver si yo soy capaz. Ah, mira. Vamos llegando. Este. ¿Qué me quieres sacar? Mamalón Raiver, gracias por ese like. Gracias, Mamalón. Vale. Emanuel Otalvaro, gracias por el like. Qué barbaridad. Bienvenidos. Hermano, tenemos que cambiar ya el vehículo, este ya no me gusta. Dice Alejandro Vega, dice qué grande soy, por favor. Emanuel, gracias, mía. Bienvenido a la hermandad. Nito, un momento, un momentito. Momentito, por favor, Nito y Fernando. Alejandro Vega Domínguez dice qué grande soy, por favor, decirle algo. Gracias, como ha dicho, te llamas. Te lo digo, Alex Vega Domínguez. Alex Vega, saludo. Mamalón River, nuevo hechicero. Y también se unió Jimmy Bermeo y Valdés. Un saludo para Valdés, por favor. Un saludo para todos. Esto, aquí está mi colega Ernito, que lo estáis viendo en pantalla. Y Fernando es nuestro protegido hoy. Bueno, nuestro protegido está más muerto, no lo sabe, pero. No. Azucena, gracias por ese like.
Yo me siento ahora mismo súper abandonado, ¿vale? Yo tengo un regalo para mi compadre. Búscame, tío. Bueno, yo te busco. Bueno, Fernando, tú lo puedes buscar en el mapa y vamos por él. Venga, estoy aquí quietecico. Sí. Venga, pues dale. Espérate, vale. Cabeza, mientras que tú... Escúchame, mientras que tú vienes te voy a tunear el coche, ¿vale? Vale. Para dejártelo como tú lo sueles llevar normalmente, ¿vale? No me la puedes, tío. Venga. Espérate. Cuatro roces que he tenido yo. Cuatro roces, dice el hijo de... Cuatro roces. Pues yo te estoy tirando. Que pilota como yo estoy pilotando. Escúchame, te estoy dejando el coche como aquí te... Cabeza. Dice, soy Alex del grupo. ¡Ah, Alex del grupo! ¡Hombre! ¡Ah, claro! ¡Alex Vega! ¡Hombre, claro! ¡Ah, Alex! ¿Os acordáis? La moto, y no se lo espera. ¡Claro! ¡Ahora! Alex, ¡hombre! ¡El hermano! ¡Mira! ¡Bumba! Fernando, escúchame. Nito, ¿qué, Alex? Es nuestro colega Alex. ¡Alejandro! ¡Ah! ¡Que me ha despistado a mí con el nombre! ¡Claro! Claro, porque yo lo sigo como veguilla y porque claro, me ha dejado... Fernando, hermano, te echamos de menos. Espérate, ¿sí? Vamos a salirnos del coche. No, un saludo para Fernando. Saludo para Fernando. Me hace falta... Saludo para Fernando. Nueva, tío, dedicado a Fernando. Ahí, para mi colega Fernando. No, perdona, mi colega Alejandro, coño, que Fernando. Venga, cabeza. Sí. Venga, que te estoy dejando el coche como a ti te gusta, cabeza. Tío, pero... Ya me ha buscado, ¿no? Ah, no, ya está, ya tengo yo la raya marcada, ya voy para allá, espérate. Vamos a ver, escúchame, te estoy dejando el coche como a ti, vamos, en caballero, el... Caballero. Como te gusta a ti, cabeza. Ya. Pues yo también, ya tengo las tres estrellas, tío. Oh, ya, a ver, pues ya está, tienes las tres estrellas, pues ya mismo hace una galaxia, cabeza. La oza mayor, no veas. Pero vamos a ver, ¿qué tienes estrellas? Va a cruzar el coche ahí, ya está. Esto es, vale. Así. Venga, escúchame, cabeza, nada más que me queda para que tú estés en tu zarza, todas las policías detrás, pero el coche lo tiene canela, ya verás cuando venga, te va a encantar. Tuneado, dice Marcelo. Se está acercando. Espérate. Es policía, tío. Oh. Cabeza, se te van a poseer los pezones duritos cuando veas el regalo que tengo para ti. Olé. Mira, ¿tú ves el coche amarillo? No lo veo. Ah, mira, ya lo veo. No lo veo. El que va pillando este. Veo un taxi. Ah, ¿ese eres tú? ¡Hijo de puta! Escúchame, que me ha pegado. Pero bueno, tú eres tonto. Pégale. Otra vez. Cabeza, que me está pegando. Ven a... Mira, ¿eres tonto? Espérate. Mátale. Hombre, pero... Vamos a ver, escúchame, el que acabo de pegarle ahora mismo quería quitarte el coche, ¿vale? El regalo que yo te tenía preparado. Y te lo quería quitar. Espérate, vamos a tunear lo mío. Espera. ¿Dónde está mi coche? Espérate, voy a dártelo, espera un segundo. Fernando, ¿tú estás preparado para saltar de un coche a otro? ¿Le hagamos el cambio? Espérate, cabeza. Cabeza, espérate, que me queda hacerle un detalle. Espérate, que necesito hacer un retoque. Espera. Es que puedo contigo, toma. Mila. Espérate, que voy a hacer un retoque al coche. Y este te va a servir para escapar, ¿vale? Espera. Un retoque, ¿vale? Que me queda. Ahora. Ya está. Cabeza, ya está. Venga, súbete. Súbete, venga. Aquí estoy, mira, ¿me ve a mí o no? No. ¿No me ve a mí? Eso soy yo. Ese es Fernando, que lo tengo aquí. Pero mi colega, ¿dónde está? Yo voy para arriba otra vez. Pero para dónde está el mapa. El mapa es que no puedo ver. Ahí está Fernando. Fernando. Mira el del camión. Mi colega no viene solo, me temo, Vale, me están matando, me voy. ¿Dónde? Me están matando, ¿dónde? Me han matado. Mira cómo le estás con la sorpresa. Escúchame, cabeza, te tenía preparado. Madre mía, tío, de verdad. Toma, que escríbele eso. Toma. Pero ve con Fernando, que todavía. Ah, mira, estoy aquí, estoy cerca, a ver. Yo, Fernando, ven. Mira. Vale, toma. Vale. Ay, escúchame, perdido, Fernando, espérate. Escúchate. Me escucha, escúchame. Sí. Tengo un regalo para el cabeza, ¿vale?
¿Vale? Entonces quiero dárselo. Se los quiero. Aparca, aparca. Ahí viene mi colega liando la parda. Seguro que es él. No vea, el camión, no, no, madre. Cabeza tiene un coche amarillo. Otra me va a pillar del camión, pero tío. Madre mía. Desde. Mirla, tío, te estás por. Hoy eres un mal amigo, eh. Mira, no viene en busca mía. Voy en busca tuya, voy a por otro coche, pisate tú lo pero si yo tengo aquí tu vehículo preparado, si tengo pero, aquí. Tendré que llegar, él quiere que coja el autobús para llegar allí. Mira, pues hay autobús. Que... Fernando, mantenga raya. Fernando, mantenga raya a todo el mundo ahí, eh. No ves, Fernando. Perdón, caballero. Caballero, oiga, perdón. Ah, vale, que lo estoy viendo, va corriendo, va. Está cerca, está cerca. Lo estoy viendo por el móvil, Fernando. Venga. Escúchame, no la líes hasta que no te dé el coche, por favor. No, no, la tengo liada ya de antes. Penaya, bienvenido. Gracias por ese like, Penaya. No, no la líes. No la líes y traigo ahí. Mi colega está mirando el mapa. Este comisaría de policía. Ah, pues, mi colega está cerca. Este coche es mío, espera. No, no, tú tienes que coger que yo te he regalado. ¿Vale? Un helicóptero. Ya, pues voy a ver si te veo, tío. Hago señales de humo, ¿vale? Voy para adelante. Mira. Fernando está aquí conmigo. Fernando, ¿no ves qué ha hecho Fernando? Fernando, mi colega ya viene liándola. Fernando hace unas cosas más raras. Espérate, Fernando. Yo que tengo coche negro. Espérate, yo, escúchame, yo, señores, yo voy a hacer como el que no se, como el que no se junta con usted. ¿Y mi coche? Uy. Y el coche que yo. ¡Ah! ¡No voy a echar el coche! ¡Pobre coche! Hostia. Voy a por el coche. Voy a por el coche de mi colega. Leandro, gracias por ese like. No voy a la policía. Vale. Espera. Buzones, tío. Vamos a ver, espérate, Fernando, vámonos de aquí porque mi colega la ha liado parda otra vez. No es posible, tío. ¿Dónde está mi colega? ¿Dónde está mi colega? ¡Ah, vale! Ya te veo. Te veo. Fernando, sígueme. Vamos a buscar Neto, pero ahí, escúchame. El que viene volando. Calla. No ve cómo viene. Espera. Lo vamos a mirar. Espérate, vamos a ver lo que hace. Espera. Vamos a esperarnos aquí. A ver, viene por ahí, me parece. A ver. Mi colega trae detrás lo que no está en los escritos. Espérate. Tuneado, dice Marcelo. ¿Está donde está la boca tuya? Oh, dice Alejandro, Nick te líes. No ves que el Nito es. No ves. ¡Qué tiro me han dado, tío! ¡Hola! ¿Cómo se ponen, tío, tan agresivos, tío? No, tú no has hecho nada. Vale, no. Mi colega... ¿Y mi colega dónde está? Mi colega viene... No sabe ni por dónde viene. ¿Tú ves los helicópteros? Por debajo tuyo. A ver, vamos a buscarlo. Es que no lo veo. Tú buscas los helicópteros, tú buscas todos los... ¡Ay, este es mi coche! Fernando, ¿tú sabes dónde está...? Tienes que mirar el mapa. Sí, le espérate, Fernando está ahí. Está cerca. Hasta aquí, está aquí mi colega. Vale. Vete. A ver, voy detrás. Ah, venga, te sigo, Fernando, te sigo. Venga, vamos a buscar a mi colega. Mirli, te digo que estaba cerca, Pero es que tú qué has hecho, tiene a la policía mosqueada. Vale, ya me están buscando. Ya me están buscando a mí, me voy. Fernando, vámonos. Vamos a escapar. Fernando, venga, eres como... ¡Hostia, me están disparando! ¡No ves policía! ¡Toma! La ha pillado otro. Vale, ya te veo. Vámonos, venga, te sigo. A Fernando. Estamos escapando, Mirla. Vamos en tu busca. ¿Vale? Venga, llevo un coche para ti como a ti te gusta, cabeza. Esta es tu segunda vez. Escúchame. Fernando, seguía Fernando. Seguía Fernando es una puta odisea, ¿vale? Fernando desaparece a lo Goku. ¡Hombre! ¡Es policía! ¡Ahí hace daño, tío! Fíjate que mi colega está solo. Fernando, vamos a salvarlo porque el Nito está ahora mismo solo ante el peligro. Todo el mundo que está viendo el GTA Online está viendo que Fernando la conducción es impresionante. Vaya, desaparece, aparece. Ahora sí te veo. Fernando, te veo estable. No vaya a desaparecer, por favor. Madre mía. ¡Hostia! ¡Nube! Adiós, Fernando se la da. Venga, adiós. ¿Dónde está Fernando? Ah, vale, más para adelante. Bueno, ha pegado un zarto importante ahí, ¿eh?
Brujo, falta tunear el techo. ¡Ah, es verdad! El techo, Marcelo. Fernando se ríe. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, dale, dale ahí, Fernando, que no te vacile nadie. A ti que no te sople ni el viento, que voy yo ahí y me lo reviento todo. Venga, vamos en busca de Fernando. Venga. Hombre, Fernando hay que cuidarlo, chaval. Fernando ahora mismo es protegido. Fernando no puede, no puede pasarle. Hostia, ya me quita la policía de lo alto, tú. Pues es raro, pues. Es raro. Para, negro, aquí. Quieto. Marcado. Espera, que Fernando está adelante y lo estoy viendo pegando zarto. Venga. Aquí te tengo. Ole, mi Fernando. ¿A dónde vas tú, compadre? Olé, aquí estoy yo. Aquí estoy con ¡hostia! ¡Mierda! ¡Oh, no, 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 no! Me he desviado, Fernando, por mi madre, perdóname. Perdóname, perdóname. Voy otra vez, perdóname. Perdóname, Pisa. Vamos en busca del Nito. Nito, ¿dónde está? Nito, tú eres capaz, Nito, de estarte quieto aunque sea un minuto, uno. Te pido uno, claro, papá. Tengo un Kill Lion Leo que me quiere matar, la policía también. O sea que tengo un Leo. Tengo un tío que va detrás mío. Antonio, Antonio dice, hola, soy nuevo, un saludo. Un saludo a Antonio Tepil. Pues está por Wilson la calle, Muñoz. Creo que está por la calle principal. Wilson Muñoz, gracias por ese like. Fernando, ¿dónde estás, tío? A ver. Venga, a ver, estaba al lado de nosotros, pero ya. Espera, que mi colega no sé dónde está. Ah, míralo, míralo. Vale, venga, Fernando, vamos. Fernando, acaba de meter al de la moto un zaleazo. Wow. Fernando, pobrecillo, ¿no? Eddie Torres. Eddie Torres, gracias por el like. Tengo, no ve que. Escúchame. A ver, ¿dónde está mi colega, Fernando? Creo que estás. Vamos para atrás. Giro a la derecha ahora. Ah, vale, giro a la derecha, perfecto. Va bien, va aquí, por aquí. Venga, maravilloso. Muy bien, vale. ¿Quién tiene el helicóptero? A la izquierda, venga, vámonos. Vale, maravilloso. A la izquierda. No veas el coche que te llevo, cabeza. Te llevo un coche que se te mame. Oh, lo vas a flipar. Como mi colega le me están disparando, mira. No veas, cabeza, con el, con. Escúchame, te llevo un coche con balita, o sea, con agujerito de bala y todo. ¿Qué hace Fernando, picha? ¿Dónde está mi colega? Mueve. Venga, Fernando, venga. ¡No, mira el helicóptero! ¿Eso qué? ¿Quién lo que ha pasado ahí? El helicóptero. ¡Mira, mira! ¡No, mira el helicóptero! ¡Mira! ¡Se teletransporta! Se teletransporta también, como Fernando, ¿verdad? Hombre, es que eso ¿tiene es. ¡Tiene superpoderes! Se llama la técnica de Goku. Ya ves. Es que hacen así. Chiqui. Digo, digo. Venga, el techo, Marcelo. Lo del techo no sé si lo voy a poder conseguir, Marcelo. Lo de tunearle el techo al cabeza. No lo sé, ¿eh? Vale, aquí está Fernando, lo estoy viendo. A ver si soy capaz de poder. Al... A ver si le puedo. Techo, pero bueno. Ah, voy, voy, voy. Se me ha perdido mi colega. ¿Dónde está? Ahora te veo, ahora te veo. En la calle de arriba. Sí, 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 sí. Y lleva. Pues espérate, que vas acompañado. Tú no pasas frío hoy, Fernando. Lleva tela de compañía, Tío, se me ha perdido Fernando. Ah, vale, ya sé dónde está. Vale, cuando vea a mi colega, el coche lo va a flipar. El que sale ahí delante. Mira en el mapa, el que está delante nuestra es el que está delante. El que está delante nuestra. Venga, vamos a ayudarlo, espérate. Perdón. El mapa, el que está en el mapa. El que está de blanco. Vale, vale. Hostia. Sáltate arriba, dice. Pues mira, lo he pensado, espérate. Vale, ya sé dónde está. Vale, voy detrás tuya, Fernando. Oye, ¿por qué no haces la técnica de Go? Mi colega. Vámonos para el campo, señores. Vámonos para el campo. Vámonos para el campo. Vale. Hombre, yo voy detrás de Fernando y Fernando va detrás tuya. Teóricamente es así. Vamos a ver si soy capaz. No ve la Kailia. Vale, Michi, te estamos viendo. El Milly. Fernando está aquí. Milly, espérate. Estás quietecito, ¿vale? Porque te estamos. Ah, viendo. Ya lo veo. Ahora te he visto, cabeza. Te quiero. Espérate, espérate. Te echo de menos. Espera, espera. Fernando, vamos a buscar cabeza que me está dando algo, por Dios. Aquí estoy con él. Está con él, ¿no? Escucha, arrópalo, arrópalo. Bueno. Arrópalo, por Dios. Es que no estamos todos. Ya va a ver la sorpresa. Vale, vale. Ya va a ver la sorpresa. Ah, mira, aquí está mi colega. Toma, toma, mira, te lo regalo. Para ti. No, no dirás. Escucha, Mirla. 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 Mira, 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 mira. Fernando, Fernando. Venga, Fernando, vamos con él, vamos con él. Mira, cabrón. Toma, toma.
Vamos a ver, mi colega, lo acabo de recuperar y esté perdido. Oh, Dios mío. Ah, Fernando, ¿tú estás ahí? ¡Hombre! Sí, trato yo. Vale, vale. Vamos a recuperar Mirla, que lo hemos perdido de nuevo. Fernando, súbete. Claro, Mirla ha sido muerto. Ya la mataste. Ya, búscame, estoy quieto. Estoy fuera del coche, búscame. ¡Oye! Vale, venga. Fernando, tú llevas un cuatro puertas, pues venga, vamos. Te busco, Mirla, no te preocupes. Espera, cabeza, voy por ti, voy por ti. No te preocupes, espérate. No, te estoy esperando. Sí, una reconciliación quiero, ¿eh? Lo he pasado muy mal, ¿vale? Llevo sin verte y el coche la... ¡Ah, pues mi regalo! ¿Sí? ¡Hostia! ¡Hostia, espérate, le va a encantar! He recuperado mi regalo, espera, espera. Estoy herido, cabeza. Lo he pasado mal, ¿vale? Ahí está, mira, allí está. Toma, aquí, ¿qué te creías? ¿Que lo habías perdido? Pues aquí lo tienes, ¿eh? ¡Olé, mi coche! Escucha, 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 escucha. Escucha, ¿te das cuenta? ¿Vale? Súbete, súbete. Voy. Súbete, espérate. No es la sirenita. Espérate, Fernando. Te a que estás guapo. Venga. Fernando, vamos a recuperar a Fernando. Venga, nuestro protegido. Saco la pipa. Venga, no, pero. ¡Estoy mediándolo! Venga. ¡Vamos! ¡Uf! Pero, ¿cómo verás esto? Está loca, tío. La gente con que... Espérate, que voy a darle un poquito de vidilla a esto. ¡Hostia! Cabeza, vámonos. Escucha. Madre mía, Robert, la gente. Ah, me han matado a mí, me parece. Loco, me han matado a mí, me han matado, cabeza. Pero no. No te preocupes. ¡Está en el bosque! No te preocupes. ¿Salió del coche? Sí, tío, me han matado. Me han matado. ¿Salió del coche? Pero me han matado. Hijo de puta. Al menos estás cerca, Mirla, estoy, te estoy viendo. Estoy en el surtidor. Espérate, voy en tu busca. Te voy a dar una vuelta. Espera, espera. Espera, Mirla, que te voy a conseguir un pepino importante. Espera, espera, espera. Oh, esto le va a encantar a mi colega. Fernando, ¿tú dónde? Fernando, ¿tú? ¡Ay, han muerto! ¡Han matado a Fernando! Escúchame, han matado a Fernando, Mirla. La venganza será terrible. Vamos a ver, voy en tu busca, cabeza. Toma. Cabeza, cabeza. ¡Ah, que toma, está aquí! Toma, ¡ey! Toma. Fernando, ¿qué te iba a meter? Te iba a meter de un salto. ¡Hostia! ¡Métele! ¡Ese quiere! ¡Me cago en todo! ¿Quién ha sido? ¿Este? Muy bien, Fernando. Fernando. ¿Qué pasa, tío? Que bueno, ha ocurrido. Espérate, pensaba voy a escapar. Que Mirla no había salvado. Mirla, ¿verdad? Mirla, Mirla. ¿Qué ha pasado el Mirla? Vamos. Venga. Vámonos. Vamos, te lo voy a contar, cabeza. Ha pasado una cosa, ¿vale? Que yo iba a recoger a Fernando. Porque Fernando. Fernando se quería meter en el coche de un salto, ¿vale? Y por poco lo. ¡Hostia! Ese me ha pegado, cabeza. Ese me ha pegado. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que es la policía! ¡Mirla! ¡Ese me ha pegado! ¡Toma! ¡Ya sé que es la policía! ¡Ese me ha pegado! ¡Voy! ¡Voy para allá! ¿Dónde está? ¿Dónde aquí. Veo? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¿Ya ha pasado como un tiro? ¡Soy yo! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Escapamos! Y te cuento venga, lo que ha pasado, ¿no? ¡Vamos! ¡Escapa! ¡Venga! ¡Venga! Cuenta, ¡venga! Cuenta, resulta, de que, Fernando se ha querido meter de un salto en el coche. Y ha venido un gili y le ha pisado la cabeza. Y Fernando saca un bazooka y la ha reventado. Y entonces ha llegado. ¡Olé! Otro. Eso es. Te lo digo porque. ¡Olé! Eso. Y el. Y venga, me... venga, venga, los tenemos aquí. ¿Dónde va? Espérate, que viene. Digo, este te quiere que tú. Ha estado cerca. Espérate. Espérate. Cabeza. ¡Hostia, cabeza! Ese me ha chocado. Mirla, ese me ha chocado. El policía ese. Mirla, dile algo. Escucha, Mirla. ¡Joder, el bazooka! ¡Ese, ese! ¡Ese más! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Han matado al Mirla! ¡No! Espérate. ¡Me ha aparecido! Fernando, Fernando, hay que vengarlo. Hay que vengarlo. Fernando, saca algo. ¡Ay! Estoy una calle más para arriba. Sí, sí, sí. Espérate, pero... Tengo que llevar a comprobarla. Vale. Escúchame. ¿Este te ha matado? ¡Hala! ¡A la mierda! Cabeza, venga a tu muerte, ¿vale? No, ¿dónde está mi colega? Voy por ti. Espera, espera, voy por ti. Espera, espera, voy por ti, cabeza. Fernando, díselo, hemos matado al que la ha matado a él. Ah,
Espérate, que voy. Voy, mi colega, ¿dónde está? Aquí, está aquí mi colega. Ajá, vale. Espérate, esto lo arreglo yo ahora mismo. Espérate, ¿dónde estás tú? Aquí, liando la pata. Mierda, me han matado. ¿Dónde está la policía? ¿Te han matado? Matándome a mí, sí. Espérate, que está aquí, espérate. Es que quiero hacerte un regalo que te va a encantar. Y esto sí es verdad ahora, Fernando, ¿estás vivo? Espera, que voy yo. Estoy con la policía liado. Vale, pues nada. Bueno, nada. Estaba, me han pillado. Vale. Me han pillado un coche. ¿Me perdonáis? Vale, acabo de matar. Cabeza, no ve lo que tengo preparado para ti. Oh, le va a... esto te va a encantar, tío. Esto te va a encantar. Escúchame, la policía ahora no te va a perseguir con esto. Ya verás. ¿Dónde está mi coche? Ah, te veo. ¿Tú qué eres? ¿Ese Fernando que está parado? Martín Maidana. Sí, voy. Vale, voy por la calle de arriba, no os mováis. ¿Qué? Que sabes lo que tengo, la tita. La tita, pues saca la tita, que te lleve un coche que te va a encantar, lo vas a flipar. Lo has sacado. ¿Pero dónde? Ahora saca. ¿Y tú dónde estás, Mila? Yo. ¿Sí? Matando policía. Vale. Y ya nos trae un coche que no te van a perseguir. Martín Maidana ha entrado al SAT. Buenas tardes, señor Martín. Un saludo. ¡Opa! ¡Al helicóptero! ¡Ese es el mío! ¿Y mi colega dónde está? Yo te he visto de pasar. Te había visto. Ah, pues espérate, te me di la vuelta. Mira lo que traigo. Te lo habías pasado, ¿eh? ¿A mi colega? Vale, pues no pasa nada. Tres estrellas tenemos. Chavales, cabeza no tiene huevo de sacar. Toma. Mila. Mira qué cosa más bonita, mira qué traigo. ¡No! ¡Fernando! ¡Corre! ¡Súbete! ¡Hostia! ¡Ya tenemos los jefes! ¡Tenemos los Fernando con otro coche! Vale, perfecto. ¡Oh, me han matado, tío! Cabeza no tiene. Escúchame bien. Mírame a la carita. Vete, mira. No tiene huevo. Dice Nito, ¿cómo está tanto tiempo? ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Cómo estamos, gente? Hola, Martín. Martito, te saluda. Martín te saluda. Bien. Martín Maidana. Vale, escúchame, Mila, no tiene huevo de sacar las 5 estrellas. No eres capaz. Ah, sí, claro. Venga. Vale, vamos. Te voy a llevar un coche, un regalito. Me hace falta un coche. Ahora mismo. ¿Dónde estás tú? Voy para allá. Con este coche lo vas a sacar seguro. Con este coche te aseguro que lo vas a sacar. Espérate, voy a quitarle caballero. Que es muy marronero, espera. ¿Dónde está mi colega? Aquí. Mi colega está ¿dónde aquí? ¿Dónde viene esto? ¿Quizás? No lo sé, ¿ha muerto? Yo no, me estoy pegando. Súbete, Alejandro. Adelante. Fernando. Está en pausa. Ve por bala. Vale. Espérate, voy a recoger a Nito. Espera, Nito, te sigo. Cabeza, en cuanto me vea de aparecer. En la cabeza. Vale, escúchame, cabeza. Venga, estoy al lado tuyo. Súbete de copiloto. Venga. ¡Ay! ¡Hay otro! ¡Vámonos! ¡Me gana! Venga, tira, que voy detrás tuya. ¡No, ve! Venga, Mila, voy detrás tuya. Venga. Mi colega lleva el helicóptero en lo harto, tío. Es que. ¿Pero qué hace, Mila? Que me va a matar. ¿Me voy a matar qué? ¿O qué le voy a hacer esto a este? Vale, venga, te sigo, Mila, te sigo. Ahí, ¿ese quién es? Este es un desgraciado. ¿Quién es? Ah, vale, ahí. Mi colega está mirando por otro lado, te lo aseguro. Donde vaya el helicóptero, allí está el Nito, ¿no? En el Twingo. ¿Qué? Ahí. Ahí, vale, ahí está mi colega. Y Fernando está muy cerca. Creo que tengo la dirección tocada. Toma, ¿quieres este? Ven, toma, campeón. Ven. Escúchame, aquí estoy yo. Espera, que te viene muy. No, verdad que. Nito, ¿cómo estás tanto tiempo? Nito está el tío. Adiós. Yeah, aquí voy a conectar. Súbete. Espera. Cabeza, intento salvar y ver. La piscina. ¿Dónde está mi colega? En la suya, mi puta, dame un baño. A ver, que he guardado el coche de policía y la piscinilla. ¿Tú dónde crees que mi colega es el más buscado de la ciudad. Veo que está muy entretenido. Estamos liándola a tope. Mi colega viene hoy apoteósico. Fernando, ¿tú dónde estás? ¡Ay, qué cabrón!
¡Toma! Detrás tuya, que está la furgoneta. Que tú eres. Mira, búscate, búscame. Mira. Voy. Espera. ¡Hostia, que me están pegando! ¡Oh, me han matado! Oh, y yo es que. Había, y el croma la han movido mis niños. ¿Quién, yo? Hostia, bueno. Espérate, ya está, cabeza. Voy a coger un coche de persona normal. Y vamos a ir a preparar. No, hermano, coche bueno. Yo estoy viendo. Qué bueno, aquí cabemos los tres, coño. Ahora, espérate, vamos a hacer una cosa. Mira, tengo una idea. Madre mía, yo tengo el helicóptero aquí y no he hecho, vaya, ni pestañear. Pues, yo creo. Creo que te han fichado, mira. Voy por ti, ¿vale? ¿Sí? Te llevo un coche de persona normal, no de liante ni delincuente, ¿vale? ¿Vale? Vamos a rehacer nuestras vidas, ¿vale, Mirla? Venga, vamos a hacernos hombres de provecho, ¿vale? Sí, de provecho. ¡Ey! Venga. El juego es en inglés, pero esa me ha hablado en español. Mi colega, ¿dónde está? Que estoy preocupado. Atrás. Ahí lo tengo, vale, perfecto. Vamos a coger. Venga, vamos a tirar por cortacaminos porque si no, no llegamos. Ahí. 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 Venga, me han matado. Vale, voy por ti, mira, no te preocupes. Tranquilo. ¿Quién ha sido? Vamos a vengar tu muerte. Venga, y después nos vengamos tu muerte y nos reformamos. Creo que por ahí está. ¿Quién viene aquí? Aquí, yo. Venga. Ya, pero. ¿Tú conduces? Venga, vale. Venga, vamos a recoger Fernando, ¿vale? Venga. Fernando está para atrás. Fernando. Espérate, que vamos a ir por ti. ¿Lo está viendo? Marca aquí. No, este es Fernando, está aquí. Hola. Dice, ¿qué rol están haciendo? El nuestro, Martín, el nuestro. Estamos haciendo el rol del brujo. Y esto, el rol del brujo es partirse la caja de la risa. ¿Vale? Estamos haciendo por lo que va saliendo, Martín. El rol del brujo. Oh, chiquillo, la pecharra que nos hemos dado, tío. Vale. Había un momento que éramos 50 en el chat, me parece. Yo no sé, pero había un montón de gente. Vale, venga, cabeza. Oh, madre mía. Venga, me voy a buscar a Fernando. No ve qué hora y media. ¿Qué hora y media me ha dado dormirla? Maru, gracias por ese like, sister. Cabeza, ¿tú crees que eso cabe por ahí? Ya la liamos, mira. Dale. Claro. Ha cabido. Cabeza. Vamos a hacer personas normales. Dice Neo. Vamos a hacer personas normales, venga, vale. Por cierto, ya está otra vez la policía detrás. ¿Te traigo los cascos? Es que no puedes ponerlo aquí, Neo. Vale. No puede. Vale. Lo que sí puede. Ya, el intermitente no se pone aquí. No tiene intermitente. Tráete los cascos que te los puede enchufar en un sitio. Ya, ya está la policía aquí, tío. A mí me la tiene una porque estoy negro. Es que por eso, Mirla. Yo creo que sí. Mira, cómo voy conduciendo. No te pases ya. Mira, que está empeñado el tío, que está empeñado conmigo, que está empeñado. ¿Será porque ha matado a un compañero suyo? No, tío. ¡Oh! Fernando ha muerto. ¿Quién ha sido? Vamos a vengarlo. Vamos a vengarlo. ¿Qué está, papá? Vale, está ahí, ¿no, hijo? Pues espérate, que te vamos a poner en situación, ven. Toma, porque no... ¡Fuck me! ¡What the fuck! Perdona, aparcado. Carlos Alberto, gracias por ese like. A ver si escucha. Mira, a ver si escucha, Neo. Claro. Espérate, que está cargando. Si no, te lo cargo aquí, espera. Tranqui. Yo no quería sacar a la policía. Tranqui. No se escucha, ¿eh? No escucha, vale. Ah, claro, porque no tiene voz. Espera. Te escucho perfectamente porque tengo un oído ahí gigante. ¿Pero escuchas por los cascos? Yo, por los cascos no. Por los cascos no.
Será que no está bien hecho. Mira. Uno y dos. Trato. Otro, otro. Otro. Mi colega, ¿cómo va? Yo, venga, os voy a dar una milla, que estoy intentando solucionar lo de Neo, ¿vale? Ajá. Ah, voy a escuchar a Mirlin, ¿no? Aquí está, sí, Fernando. Los cascos. Venga, Fernando, súbete. Venga, súbete, Fernando. Mi colega, por una vez, eso no... Venga, padre. Padre está parecido, ya está dentro, como ha podido tener la puerta, tío, de monstruo. Venga, ya puede disparar. Fernando es un crack. Este es como jugar online. Hostia. ¿Escuchas ahora? A ver. ¿Ahora sí? No. Venga, toma por tu. No, ¿lo escuchas? No. Dale volumen. ¡Ay, los volumen! ¡Ahora sí! Vale. ¿Y si te pongo aquí, escucha aquí? A ver. No. Sí escucho por el móvil, pero no escucho por el ordenador. Espera, a ver un momento. ¿Ahora sí? No. Vale. Venga, por aquí lo vamos a escuchar, ¿vale? Vale, perfecto, ya escucha Neo. Bueno, podemos ¿qué? Ir a hacer un ataquillo o algo. Venga, sí, ¿vale? Te escucha a ti doble, ¿eh? Venga, bueno, cuando nos quitemos bueno, del medio. Los cinco estrellas antes, ¿o qué? Venga, ahí cojones, venga, venga. Venga, vámonos. Fernando, vamos a liarla. Y ahora tenemos... hacemos un atraco. Vale. No sé, tú tienes la caza y el dinero. Bueno, yo Pongo la caza y pongo la paz. Venga, vale. Fernando, tú por delante y yo por atrás. Venga. Venga ya, hombre. Eso ya para allá. Que te creo con tanto. Me vaya a dar. Dice, el bruto. Dice Martín, el brujo y el nito personal normales. Nah. Nosotros no podemos, Martín, tú ya lo sabes. Y tenemos aquí a nuestro protegido que es Fernando. Por venga. Aquí. Ahora sí, tío. Fernando, okay, cambiamos los tercios. Vida. Yo delante y tú detrás. Venga, yo delante y tú detrás. Espera. Venga. Ahora sí. ¡Uy, uy, uy! Loco. ¡Oh! ¡Adobe! ¿Quién ha sido? Te reviento. Policía, venga. Policía, saludos, Maru. Saludos. Un abrazo. Micrófono. Venga, vamos, cabeza. ¿Dónde yo voy? Bomba de cima. Bomba. Cóctel molotov. No, no, no. Desarmado. Es que pesa mucho, tío. Es que estoy buscando un arma en condiciones dignas. Bueno, sí, a eso. Papá, te escucho a ti y al cabeza. ¡Ah, no! ¡No ve la bengala! ¡Eso fastidio! Yo. ¿Tú estás tirando bengalita? Pues no le des tampoco. ¿Cómo que no? Y los guapos. Escúchame, mira qué chula la cabeza. No digas que lo es bonito. Mira, mira. Precioso, mira, mira. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¡Espérate! Le voy a intentar meter una bengala a un coche dentro. Espérate. Ven así. Uy, 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 ha faltado poco. ¿Qué, un metidito o algo? Escucha, tú sabes que el piloto no ve, ¿no? Déjame que estoy jugando. ¡Toma! ¡Ay, qué seguido, tío! ¡Canasta! Espérate. ¡Otra! No, no. Pero ¿qué ha cogido? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostia! Mi colega ha sacado. Venga, 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 venga. Espera, 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 espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, que lo veo cega. Me está pegando a mí. Ya tenéis que sacarlo a un poquito para contar. Esto me encanta, Espérate. Encanta. Que lo estoy dejando fino. Espera. Ahora, ahora, ahora. He acabado la bengala. Mierda. Apartado. ¡Corre, corre, cabeza! ¡Que nos matan! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No, ¡Fernando, no, Fernando, no, dispara! ¡Dispara tú! Yo no había sin bala ya. ¿Ya no tiene bala? A mí no se me acaban. Antonio López, mi compañero de fatiga de camiones. Antonio, un abrazo. ¡Olé! Ney Calderón. Hola, brujo. Hola, Ney. Sí. ¿Qué tal? Ducha, ¿qué pasa? ¿Te da un partaco? Ahí. Estoy disparándole al helicóptero.
novela. Esto es bárbaro. Venga, Mirla, vámonos. Esto es un atajo. Un atajo que yo. Esta, la Nacional 5. Lo veo, a ver. Madre mía de mi vida. Oh, madre mía. ¿Dónde va, Mirla? No, a la playa. Ya está. La hemos liado. No, pero ¿cómo que va? Venga, aquí. Mirla, aquí somos... con un youtuber en potencia. Ahora somos náufragos, cabeza. Vamos a... con un youtuber en potencia. Mirla, saca a la Matilda, por favor. Sálvanos, ¿no? Haríais. Mirla, sálvanos, por Dios. Que no veas. ¿Este? Pegando tiros. Espera. Ahí está, colega. La policía, espera, la policía. Mami. Alejandro, digo, Fernando. Los geos, están los geos ahí. ¡Hostia! ¡Es una partida Fortnite! Venga, venga, ya casi las tenemos las 5. Y ahora hay que aguantar. No, no voy a callar. Dice, oye, Brujo, algún día te irías pues a Twitch. Ya estoy en Twitch. Estoy transmitiendo en multiplataforma. Estoy en Twitch con 92 seguidores. Y está en la ahí abajo, en el, la descripción del vídeo, tienes el canal por si gusta, si quieres y prefieres Twitch. Nito, por Dios, saca la Matilda. No te hacen caso con eso. Vete ya. Lo he derribado, vamos, venga. Este me recuerda a Fortnite. Nito, ayúdame, me he quedado solo, tío. No te ha quedado solo, pero que. Hola, doy helicóptero. ¿Qué has pasado? ¿Dónde está mi colega? ¡Ajá! ¡Que está aquí! Adriano Ulises Vergara. ¡Hostia! Pues me han matado. Eliminado. Pero ahí vamos a hacer aquí, ¿no? Uf, madre mía de mi vida. De lo... Ah, pero yo estoy aquí todavía. ¿Tú estás, compadre? ¿Dónde estás tú? Aquí abajo, espérate, voy a subir para arriba. Espera, que tengo que encontrar mi coche. pero si tu coche está en el fondo del mar, Mirla. No, encontré mi coche. Ah, Fernando, que no Fernando. Nombre, que me lo ha traído. Fernando, a lo mejor Fernando, los largos que se está haciendo. ¡Ole! ¡Has nadado por el aire! Estoy sacando todo registrado en el directo. Venga, voy vamos allá. A. Mira que no ando aquí. ¡Oh! Tenemos una lancha. Allá. Tenemos una lancha, Mirla. De la policía. Aquí estoy. Vale, vamos a sacar. Espera. Os escucho a todos. Escucha, habéis todo el coche. ¡Hostia! Vale, ya. Estoy, ya... Tío. ¿Dónde está mi colega? No, Fernando ha hecho una masacre en la lancha, ¿vale? Venga, voy. Tío aquí. Vente, cabeza, vente. Venga, yo aquí arriba. Cabeza, ¿dónde está? Aquí, mira, ve. Aquí. ¿A dónde está, pichón? Yo no te veo. El que está nadando, ¿qué te cree que soy, tío? Justo. ¡A nadar! ¡Mira! ¡Uy! Ya se me ha liado otra vez. ¡Toma! ¡En torca de todo! ¡Uy! No, ves que no podemos estar. Nosotros no podemos. No valemos. No valemos. Hombre, Ney Calderón me siguió en Twitch. Gracias, Ney, Sis. Muchas gracias, Sis. Nada, dos menos. Han vuelto los ranifacidios. A ver. ¿Y mi colega? ¿Os han matado? No, te he olvidado. ¿Qué ha pido dónde a mí? ¿A dónde? Espérate, yo estoy aquí arreglando una película que tenemos. ¿Dónde está mi colega? En la lanza. En Cuardella. En esta que está dando por todo el mundo. Qué fuerte, en tío. Esta. A ver dónde está mi colega. Ah, vale, ya te veo. Roosevelt Sánchez, nuevo hechicero. Madre mía. Ya te he visto. Pues vamos capa, Sígueme, cabeza. Venga, sígueme. Vamos. Venga, vamos capa. Vamos. Espérate, ¿y Fernando dónde está? Fernando, hay que recogerlo. Sí, Fernando, ¿dónde está? Qué guapo. Detrás, pero lleva una lancha tú también. Vale, Megabor. Tranqui. Venga, yo, aquí hay tranqui.
espérate. Este es un vídeo de mayores. Vale. Venga, vamos para allá. Tranqui. Venga, escúchame. Bien. Cuando... De Bodyguard, ahí está tú. ¡Toma, mi colega ahí! ¡Ahí está mi colega, Shinji! No, mira, 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 agarra. Roosevelt Sánchez, gracias por el like. ¿Dónde está mi compadre? ¡Vámonos! ¡Cuidado con los infantiles! Vale, zumbando. Fernando, ¿tú tienes ya lancha? Detrás tuyo voy. Venga, vámonos, que os voy a proponer ahora una idea. ¡Olé, mi colega Fernando! Chavales, os voy a proponer una idea cuando nos quitamos la policía de encima, a ver qué os parece. Venga, venga. Venga, a partir de ahora vamos a nombrar una nueva sección, ¿vale? Se titula No hay huevos, ¿vale? Y ahora, mi propuesta es No hay huevos de robar unos cazas. Sí. ¿Hay huevos? Fernando, manifiéstate. ¿Qué? Dice Roosevelt. Dice Roosevelt, ¿qué gel usa? Imagino que será para mi pelo. Uso. Cuidado con el micrófono que te escucho doble. Ah, claro, es verdad, llevarlo. O sea, ya sé cómo lo voy a hacer. Yo estoy aquí. Voy a responderle a mi amigo Roosevelt. Uso Pantén anticaspa, querido Roosevelt. Venga, vamos. A ver, ¿cómo vamos? Espera, no, hombre. No, pero espera que me escuchéis. Fernando, ¿por qué tú lanzas nada más que la mía? Pregunto. Venga, vamos, chavales, vamos. No ves, Fernando, cómo va, ¿eh? Venga, Fernando, quieto, y me hace un salto. Espera. ¡Yuhu! Ahí va eso, venga, vámonos. Venga, chavales, que casi la tenemos despistada la policía. No tiene tu modo, a ver. Mi colega, ¿dónde? 500 coches de policía de estrella. Pero, ya tenemos que hacer. Escúchame, mi colega, ¿dónde anda? Toma ya, pues ya está, chaval. Ya. Pues ya está. Yo no, porque acabo de despistar a la policía. Fernando, espera. Está en pausa. Pues yo voy a despistar a la policía también. Pero yo lo voy a hacer diferente. ¿Estás lleno de bala? Hostia. Ole, cómo falta mi colega. Hombre, me ha visto, ¿no? No, mi colega soy yo. A ver. Nosotros podemos pescar mientras algo. A ver. Podemos pescar, Fernando. Y cerrar, yo no sabía que hoy había aquelarre. Saludos cordiales de Costa Rica hasta España, la madre patria. Bendiciones. Bendiciones, querido Adrián. Bendiciones, un abrazo, Adrián Ulises, hermano. Hostia, me han matado, tío. Bueno, no pasa nada. ¿Dónde está? Vamos a recoger cabeza. Venga, Fernando, por favor. Hostia, que me he tirado al agua. Espérate. ¡Tierra! ¡Tierra la vista! Es que quería darme un chapuzoncillo. Estaba buscando medusas, Fernando. Venga, ¿vamos a hacer un atraco o qué? ¿Un atraco o...? ¡Hay tierra a la vista, eh! Ah, no hay huevos. Roba los cazas. ¿Dónde están los cazas? Los cazas, pues mira. A ver, primeramente, ¿dónde está? Fernando. ¿Quién es? ¿Qué me ha disparado? Vale, Fernando está aquí en lo alto de... Este hombre bailando. Catherine Kayanka Cerín Tamán. Madre mía, qué nombre más guapo. Venga, pues un saludo y bienvenido. Gracias por ese like. Ah, es claro, es que está lanchas de carrera. Vale, pero, escúchame, Nito. Me suena la alarma. Nito, hemos aparcado en la playa. Vale, hasta aquí. Ven, Fernando, vamos a buscar cabeza. Venga, vamos a buscar... Esto tenemos que hacerlo, escúchame. Y esto ya, hablando en serio. Tenemos que planear el ataque, ¿vale? Ahí está. Vale, vamos a robar un coche para todo el mundo. Por ejemplo, este. Espérate. Venga. Tú la has cogido la idea al vuelo, Fernando, hermano. ¡Es que no me deja! ¡Hostia! El camión se ha ido. Vale, pues hay que coger. Gracias. ¡Hostia! ¡A mi colega! ¡Me cago en tu acción! ¡A mi colega! ¡Me cago! ¡Que no me deja! Vamos a gozarlo, Fernando. Vamos a gozarlo. Hijo puta, venga. Oye, ven aquí. Uy, que no me deja de subirme. Mira. Pero, ¿cómo va a hacer? Payaso. Toma. Vale, toma. Bueno, Fernando, ya está, no quiere. No, pobrecillo mi Fernando, que... Fernando, por favor, que te vas a matar. Ven. Vale, ese mismo me vale. Vale, maravilloso. Vale, pero este es de... Vale, no pasa nada. No, cabeza me han matado. Dice, qué pasada, dice Javier. Cabeza me han matado, mátalo. Hay uno que me ha matado. Por favor. Voy para arriba, ¿dónde? Fernando. Estoy aquí en la autovía, tirado como un perro. Me has dejado tirado como un perro, cabeza.
Voy por ti que voy a entregar un coche. Venga, vamos a coger un coche para cuatro. Un coche para cuatro personas. Ah, mira, ahí está Fernando. Hola, Fernando. Venga, vamos a recoger Mirla. Mirla, no ha... Mirla, por favor, no hagas nada. No hago nada. No hago nada. Bueno, tampoco te lo puedo prometer. Espérate. Espérate, que voy a quitar el tío este de en medio. Fernando, nos vamos en este. Este es un coche. Es un coche que no es sospechoso, ¿vale? Fernando. No es sospechoso, te veas la cara a ti y ya sospecha a este. Vale, Fernando, muy bien. Se ha metido contigo y has acabado las cosas como un hombre, ¿vale? Ya tenemos la policía otra vez. Es vale. Que soy un hombre fácil, tío. Todo el día con la policía. Fernando, márcame dónde está el nito. Hostia, mil dólares por mi cabeza. No lo vaya a permitir, no, ¿verdad, señores? A que no lo vaya a permitir. Un criminal, escúchame, Mirla, no lo vaya a permitir, ¿verdad? Nito, no, va. Yo nada más que cojar que ha puesto el cartel revisado en el mapa. Vale, me la han marcado. Muy bien, vamos a poner cabeza. Vale. Venga. No dispares, Fernando. Tú tienes una estrella, nosotros, papá, o sea, casi suficiente. Nosotros vamos. Ah, que son los cazos recompensas. Nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer honrado por esta vez y vamos a poner Mirla sin liarla, ¿vale? Vale. Venga. Yo voy a estarme quieto también, os juro. Vale, perfecto. Vamos a por ti, ¿vale? Te veo en el mapa, cabeza. La morada de bombarda. Vale. Vamos a cortar camino porque está la policía ahí, Fernando, ¿vale? Vamos a hacer Chris. ¿Tú sabes lo que es un Chrysler? ¿Tú sabes lo que es un Chrysler? Cuando llegué. Vamos a hacer, gracias Elber Morales. Vamos a hacer Chrysler Cross, ¿vale? Gracias Elber por el like. Enrique Espino, gracias maestro hechicero por el like. Venga, vamos a ir por el cabeza. Venga. Venga, que estoy aburrido. Enrique, gracias. Venga, tú no hagas nada, ¿vale? Venga, ya no hemos quitado la estrella. Enrique, gracias por la compartida. Ya no hemos quitado la estrella, ¿vale? Hostia, mira ese macho. De Goku. Venga, va a hecho. El coche de adelante vuela, ¿vale? Chicas. Vamos de la. Esto es ruina, esto es ruina. Venga. Venga, vamos en busca del cabeza. Venga, señores, no portaros. No por... Venga, Mico. ¿Tú sabes lo que es eso yo ahora? No, vamos, ¿qué está haciendo, Mirla? Vamos, como. He entregado un paquete de drogas. ¡Ole! Que no te pille la polinito. Venga, que no te. No, que no te pille la poli, ¿vale? Mira, Fernando sacando la manita por la ventanilla. Eso quiere decir que va a gusto. Esta me gusta a mí, la Gutenberg. Ahí está tú. Fernando, ¿tú cómo estás? Que no te hemos preguntado después de todo lo que ha pasado. ¿Cómo lleva? ¿Has sufrido? ¿Te han hecho daño? Cuéntame la verdad. Un trauma. ¿Quién ha sido? Va bien, ¿no? Va bien, vale. Él va aquí al lado. Fernando, si quiere comer pipa, si quiere fumar, por favor, la ceniza la echa afuera, ¿vale? dime. Yo veo que estoy. Dime. ¿Tú vienes en busca mío o qué? Yo sí, yo voy como un desesperado. Estoy que me falta el aire, ¿vale? Vale. Espero, voy a guardar la. Hostia. Mirla. Mira el gordo este. Escucha. Ha habido uno que me ha pegado un topetazo y ha salido el tío. Espérate, que me está amenazando. Espérate, voy a decir que vengo de tu parte. Espera. Carnaval, verde. Espera, que no, estoy tirándole botella a molotov. Espérate, hombre. Le voy a dar las cosas claras. Mira. Se ha ido asustado, Mirla. No te salgas, Fernando. ¿Cómo tengo el guapa, tío? Espera. No te salgas. Espérate. Espérate, que tengo que contar. Tengo vamos, que contarte. Mirla, tengo que contarte algo. He hecho una cosa. He hecho una cosa que tú no vas a hacer en tu vida. He mevado del coche. He tirado una botella para atrás. Y ha resultado hacer un coche en molotov y ha explotado un coche. Venga, Fernando. La poli. Fernando, vamos. La poli. Espera, voy a pasar tranquilo. Espera. Voy a pasar tranquilo. Mierda, ya nos han pillado. Fernando, vamos por aquí. Por aquí, campo a través. Ahora que no pueden pasar ellas por aquí. Fernando, tú corres porque a ti no te buscan, me buscan. No por Fernando, como ha pasado. Fernando ha pasado que me ha quitado las pegatinas del coche.
Hostia, tío. Vamos a ver. Espérate, vamos por mi colega. Estoy por un viñedo. La poli. Espera, vamos a ver. Esta poli. Cabeza, cabeza. No te muevas de donde está, ¿eh? Espera, no entra un policía. Vale. Vale. Ya está, estamos escapando. ¿Vale? A ver, ¿dónde está mi coleguilla? Estoy muy cerca tuya ya. Te veo, te huelo. Huelo tu perfume ahora mismo. Venga. Voy a por. ¿Y tú dónde estás, Fernando, cariño? Espérate, espérate un segundo. Un segundo. Vale, he tenido un accidente, ¿vale? Pero nada importante, estoy bien. Vale. Ah, vale, que tú tienes una recompensa puesta. Vale, correcto. Vale, vale. Yo me estoy jugando el pescuezo por ahora ustedes, pero no me importa. Por vosotros doy la vida, ¿vale? Venga. En busca ahí de la felicidad. Ahí voy como un Zeppelin, correcto. En busca de la felicidad. Venga. Venga, ahí voy. Por ahí. Cierto, todo esto. Voy en modo Toretto, Nito. ¿Vale? Ya te veo. Venga. Yo me voy a callar. Venga, voy. Eso es. Voy en un. Y el tonto este para que te pone en medio, tío. Oh. Bueno, y encima me pita. Tienes la culpa y me pita, ¿sabes? Fernando es el que me falta ahora. Yo no puedo. Tenemos que hablar, ¿eh? Hola, Banji Adecolu. Gracias por ese like. Javier Gallego Toro dice: ¡qué pasada! Dale un saludo a Javier, dale un saludo. Y un abrazo a su princesa. Que tiene una niña muy bonita. Venga. Vale. Nos queda ahora Fernando. Fernando, ¿dónde está? Detrás. Ah, que está detrás nuestra. A ver. ¿Detrás nuestra dónde? Que no te veo. A ver. Ahí viene, aquí viene. Mira, vale. En camino. Vale, me voy a aparcar aquí en el arcén y por favor te meten en el coche, ¿vale? Me perdí que era policía. Ahí está. Vamos. No te muevas, no te. Nito, no te muevas. Sé bueno. No, no, no. No. ¡Hostia! Fernando ha hecho una entrada triunfal. Me escucha, me ha pisado con la cabeza. Espérate, Mirla. Así es malentendido. Fernando se ha tirado a 200 por hora. Otra vez dos estrellas. Vamos por mi colega, que lo tengo detrás. Ven, cabeza, ven. Venga, me paro. Estate quieto ahí, me paro y te sube corriendo, ¿vale? Aquí está mi compadre. No, está de lado. Voy por ti, no te muevas. Voy por ti. Vale, voy por ti, te veo. Te veo, vamos en. ¡Hostia! Vale, estoy aquí, Mirla, dando tres chats. Adiós. ¿Me ves cabeza o no? Aquí abajo. Espérate, subo por ti. Espera, no te vayas a mover de ahí. Espera, que estoy aquí. Espérate, que estoy haciendo maniobras, espera. Te estás acostumbrando a los youtubers en potencia. Venga, esto es lo mío, venga, ven. ¡Ay! Es lo tuyo. No, ¿para qué te subes? Súbete. Me he subido. No, pero este Fernando se me ha bajado del coche. Fernando ha subido en maletero. ¿Fernando? Ahora, ha hecho una entrada triunfa Fernando, venga. Ya somos, otra vez estamos el equipo completo. Me voy a escapar de la. ¿Vale? Me voy a escapar de la policía. Agarraros, echaros el cinturón, ¿vale? Por favor. Va para el agua. No. Espérate. No disparar. Vale, voy para el agua. Lleva razón, Fernando. Voy para el agua. Sí, estaba diciendo la verdad. Venga. Me quito del agua, venga. Aquí. Venga, chavales. ¿Qué? Bueno, escuchadme, ¿por qué no me cantáis alguna canción o algo? Porque vamos como si fuera de los míos. En el coche feo, en el coche de papá, correcto. Vale, Tuku te dice Neo. Tuku, gracias. Vale, estamos en carretera, vámonos. Y el tonto. Cabeza, te pido por favor que te. Escúchame, cabeza y. Bueno, cabeza y Fernando, os pido que os mantengáis al margen, ¿vale? De alma a mí, que yo esto lo soluciono vale, rápido. Vale. Confiad en mí, ¿vale? Sí. Bueno, contadme cómo ha ido el día mientras que vamos de viaje. No importa, venga. Menos no era la barra. ¿Qué tal habéis echado? ¿Qué habéis comido? Vamos a ir a robar, bueno. Sí, Fernando, por favor, porque Nito no conoce el mapa. Escucha, ¿qué? Espérate, vamos a ir al club de motero mío que yo tengo por ahí. Pero vamos a robar un caza, ¿no?
¿Nos vamos a Ramón Caza? Sí, pero vamos a ir. Hombre, claro. Pero vamos a ir primero al club, nos tomamos unas copillas o algo allí, ¿eh? Venga, vale. Vale. Espérate, que vamos a cortar camino, ¿vale? Vamos a coger otro camino. Club de Tristi. Cabeza, ahí no, que tengo niños aquí, ya te derrota. Para en amigo, para en propiedad. Tienes tiempo para cambiarte de personaje. Al agua. No, esto es carretera, chaval. Está todo controlado. Escúchame, yo soy el Toretto de aquí. Va que no he demostrado mis habilidades, pero te estoy dejando a lo más, Fernando. Te tengo sin palabras, Fernando. En uno de ellos me tiro. No podemos. Tiene que quitarse la policía de los altos primero. Vale, vale, no pasa nada. Cabeza, tranquilo, déjame, llámame. Esto, de hecho, me ocupo yo, ¿vale? Toma de rape de drifting. Ahora bailo, casca, chaval. Venga, espérate, los voy a perder, venga. Y eso que voy con un coche, que voy con un 100, con un 127 de eso. Vea cómo va el tío. El tío va como un tiro, vaya. Ay. Peñazo, mira, y marcha atrás. Lo tenía pensado hacer, ¿eh? ¿Vale, Fernando? Lo tenía pensado. Mira, voy a parar. No, saca las pistolas, por favor. Dejadme que esto lo soluciono yo. Una cosilla que os digo, porque ahora cuando termine de quitarme a la policía de encima, ¿vale? Vamos para un surtido a comprar patatitas y eso, ¿vale? Y Coca-Cola, ¿vale o no? Venga, vamos a librarnos ya de ellos. Y de paso lo robamos. ¡Olé! Escúchame, cabeza, esto lo tenía yo pensado. No, aquí no nos sigue nadie, está claro. Mira. Yo te lo corro opinando. Pero no dirás que no te libras de la poli. Nos libraremos algún día. No, claro. La maniobra que te acabo de hacer por el monte, ¿qué te parece, cabeza? Ahora que. Maniobra de despiste. ¡Hostia! ¿Esta gente quién es? ¿Quiénes son esta gente? Los militares. ¡No, no, ve! ¡Va para la base! ¡No! Está metido en la carretera de la base. A mí me ha dejado atrás. Oh, tío, me han matado. Tú, date la vuelta. ¿A dónde estoy? ¿Quién ha matado? A mí. ¿A mí? Y yo que iba en el coche, ¿no? Bueno, venía a buscar. Se va, tío, para los militares, tío. Escúchame, ¿no? Venía a buscarme, tío. Estoy en un lago. Venga, espera. Yo voy por un lago. Voy a lo encuentro. Voy a coger un coche. ¿Qué coche? Falta un coche, tío. Lo tengo aquí. Neo, saluda a Tucu. ¿Qué? Saluda a Tucu. Hola, Tucu. Vale. ¿Cómo que pita? Me gusta tu nombre, Perdona. Uf, madre mía. Ah, mira, Fernando, hola, ¿qué pasa, tío? ¿Dónde estás tú? Estamos en zona restringida. Sí, estamos con Fernando. Ah, hay que salir de aquí. Samurai. Stick Rubén, gracias por ese like. Uf, madre mía, qué pedazo de directo, tío. Ha sido espectacular. Venga. Mira, ¿este quién es? Venga. Ahí vine a darte un aviso. ¡A por él! Voy. Te va a dar un aviso. Voy para allá. A ver. Voy para allá. Pero este quién es, espérate, tenemos aquí un militar que. Fernando, yo creo que el militar se estaba cagando. Iba a cagar seguro. Porque iba en busca de a mi colega. Fernando. A mi colega. No ve. ¿Quién ha matado? Oh. Un peligroso. Escúchame. Le ha pegado un militar. Y madre mía. Fernando, ¿está bien? Sí, seguro que viene aquí y se tira de algún coche. Sí, aquí estoy en la. Aquí está, vale. Vale, vamos a buscar Nito. Esto es zona restringida, hay que irse, ¿no? A mí me tienen manía los militares. ¿Y dónde estamos? ¡Ah, no abre eso, bandido! ¡Ah! Es que estamos. Claro. El papo está a 1000 metros, viene en busca nuestra, venga. Vale. Ah, vale, ya veo al Nito. Nito, vas bien, a la derecha. ¿Hago una foto? Me han matado. Fernando tiene el lanzacohete. Yo me voy a quitar el medio. Tengo un coche. Mandéole un campo. Espera, que tenemos un coche. Fernando, tenemos un coche.
Mira un escampado. Sí, a mí me han matado. Vámonos. Hombre, venga, espérate, voy a huir. Tengo un 4x4 de, de los militares, ¿vale? Uy, mi colega, robándole a la milicia. Hombre, por favor, ven para acá. No. No. Adiós, esto ha cruzado. Ahí, ha cruzado el pantano. Fernando. El coche acuático. Santiago Fajardo, nuevo hechicero, bienvenido. Fernando, esto, mira, el coche este es acuático. Venga, vamos, vamos. Vale, va, súbete ahí. Vamos a buscar al cabeza. ¿No te puedes subir? Ah, venga, vale. Venga, vámonos de aquí. Y yo pregunto una cosa, ¿podremos despistar a los militares? Esto nada y todo, esto es una pasada, Fernando. A que tú no sabías de este coche. Mira, mira, mira. Escúchame, ¿eh? ¿Eh? Adiós. Lleva, lleva a mi colega las pelotas fresquitas, fresquitas ahora. Adiós. Oh, lo hemos quemado el motor. Le hemos quemado el motor. Hostia. Le hemos quemado el motor. Escúchame, a veces hace más calor el coche y las ruedas funcionan, pero el coche no. Mierda, vámonos. ¿Y si, las usamos? Espérate, ¿y si las usamos? A ver. ¿Podemos usarle? Ah, ya tengo víctima yo. Vale, vámonos, Fernando, vámonos de aquí. Qué raro que no podáis usarlo, porque que te hace puedo hacer cualquier Fernando, vamos. Cosa. No, pasa de ello, no te guste con esa gente. Ven, ven. Venga, vamos a subir. Esto, ah, trepa y todo, no, qué guay. Venga, vale. Venga, Fernando, vamos a un día de campo hasta que venga el cabeza, ¿vale? Venga, Fernando, Fernando se va a tirar con cualquier coche. Te voy a decir cómo se para un coche, mira. Venga, a ver, vámonos. Venga, picha. Eduardo Rodríguez, Fernando acaba de parar un coche, ¿vale? ¿Cuántos golpes recibe el pobre? Espérate. Vale, muy bien, Fernando. Perfecto. Esto es un CEA Ibiza, un Open. No, un. Fernando, esto es un Ford Focus. Venga, vamos en busca del cabeza. Vámonos. Fernando, confía en mí porque está montado atrás. Venga. Vamos a buscar cabeza. Dice Alejandro Bogado. Hola, brujo querido. Hola, Alejandro, hermano. Me están disparando. ¿Quién me está disparando? Fernando, márcame. Márcame al cabeza. A tomar por culo eso por dispararme. Márcame al cabeza, porfa. Me voy por un segundito, ¿vale? ¿Colega está por ahí? Ah, sí, sí, está por ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu humildad? Dime. Lo tengo señalado. Ah, venga, pues voy por él. Venga, va, ahora viene, ¿no, Neo? Venga, vale. Uf, que no bueno. Me sale tú en el Facebook Gaming. Ahora, al car... ¿No te... ¿En el Facebook Gaming no te salgo yo? No. Tuvo Gamer 78. ¡Oh, el policía! No, acosado. No, no. Vale, voy a quitarme los del medio, Fernando. Fernando, mira cuántas amapolas. Domingo. ¡Hostia! Aparca. ¡No, el policía! ¡Qué agresivo es! Yo no me explico. Yo no sé, los agentes de la seguridad y del orden son muy agresivos. Venga, vamos. Venga. Ahí está tú. ¿Ya me ha cogido? ¿Me ha cogido ya? ¿Eh? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ay! ¡Nuevo maestro hechicero! Antonio el sucillero. Antonio, ¿te iba a llamar? Te tuve que cortar porque estaba hablando con mi mujer. Y luego ya llegué aquí y ya, pues no, empecemos el directo. Por eso te colgué. Venga, cabeza, vamos, vamos. Dice, míralo corriendo, cogiendo espárragos. Dice Antonio. He vuelto. Antonio, cabeza, Antonio es mi compañero Antonio, salúdalo. Hola, Antonio. Claro, ¿te acuerdas que te hablas con él por teléfono? Hola. Sí, sí, habla con él. Eso, y está aquí Fernando. Aquí está mi colega ya. Ah, tu colega está aquí. No, ya viene la policía, voy corriendo. Por ¿no? abajo, por abajo. Está por ahí. Luis Roja, bienvenido a la comunidad. No, espérate, toma ya. En el mismo sitio. Aquí, aquí voy, aquí voy. Es que no, pero porque. Mira, mira. Espérate. Cabeza. Cabeza, es que como este coche no tiene aire acondicionado, pues a Fernando le es un apaño para que no pase calor, ¿vale? Venga. No, no, pero quítate tú. ¿Vamos por peredito o qué? ¿Cómo que quítate tú? Vosotros vaya, vámonos. Vámonos, cabeza. Venga, os voy a llevar como príncipe, ¿vale? Venga, ahora mismo. Hostia, la policía. Caballero, caballero, yo no sé nada. Documentación, por favor. Vámonos. ¡Ah! Se la ha hecho. ¡Ah! ¿Eh? ¿Cómo se la ha hecho? Mira, ¿te das cuenta? Eres un manta. ¿Por qué soy un manta? ¿Tú estás viendo lo que yo estoy?
Toma. ¿Qué está haciendo? Cucha. Le hace un arañazo. Cucha. Le podía haber dado las llaves. Escúchame, cabeza, estoy a la meremérita, me estoy riendo de ti. Ya sé para qué han venido. Eres un manta, me dice mi colega. Yo sé para qué han venido, ¿eh? Escúchame, chavales, no disparas porque si no nos vamos a quitar la estrella nunca. Yo no estoy disparando, tío. Pero es mi Fernando el que está disparando. Yo sé que pero Fernando... de gatillo flow, pero vamos a ver. Luis, sí, Rojo nosotros lo dice, saludos desde Perú. Nosotros lo entendemos a Fernando y lo apoyamos, pero ahora mismo... ¿Dónde va mi colega, el espadajero? ¿Dónde va? ¡Olé! ¡Hombre, Luis Rojas, bienvenido, hechicero! Saludos desde Perú, claro. Soy nuevo. Saludos, Luis, hermano. Saludos. Desde España, claro. Andalucía. No. Cádiz y Málaga. ¡Olé, ahí! Un picha y un boquerón. No, dos boquerones. Vámonos. Fernando, yo sé que tú estás mirando por la seguridad nuestra. Pero nunca vamos a lograr quitarnos las estrellas. Todo. Vale. Ahora no es Fernando, ahora de gatillo fácil soy yo. Vale, está. Qué cabrones, me estáis haciendo un boicot a mi preciosa conducción. A tu conducción. ¿Cómo será eso? Hala, por aquí voy yo. A ver, ahora. ¡Hostia! Tengo una idea. Al loro, ¿eh? ¿Aparcáis? No, vamos a hacer... Adiós, tenemos un problema, Houston. Nos han roto la rueda, ¿vale? Y esto es grave. Disparad. Vámonos. Venga, todavía nos queda vida, venga. Ahí está tú, vámonos. Ahora sí. Vale. Os voy a salvar la vida sin rueda, ¿vale? Sí, sin rueda. ¿Qué te juega? ¿Eh? Al loro, y voy sin llanta, mira cómo voy. ¡Hostia! Tenemos a la policía de frente, ¿vale? Vamos a hacerle la de 11, espera. Os vaya a quedar los baos, ¿vale? ¡Yuhu! Oye, dale. Espérate, a ver. ¡Ay! Aquí tenemos un avión. Ocho, ¿qué? ¿Me te has chocado? No, la única piedra que viene en el mundo. Se la única piedra. ¡Oh! ¡Chavales! ¡Al avión! ¡Era tú! ¡Al avión! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! Marcao. ¡Venga, subilo! ¡Pero quítate, no! ¡Ah, oh, hostia! ¡Subilo por detrás! ¡Yo manejo muy bien los aviones! ¡Venga, subilo! ¿Estáis ya subidos? Claro. Espera. Corre, hijo de puta, que no vuela esto, tío. No anda. Vámonos. Pero que tú sé tú que te crees que esto. ¿Dónde va? Vamos a volar, ¿no? Es que no sé cuándo. La marcha atrás está aquí, vale. Ahora. La marcha atrás. Espera, que esto lo tengo yo. De arme, que yo. Os voy a sacar aquí, chavales. Ahí. ¿Qué pasa, chaval? Fernando dice, capitán, vamos a tomar tierra y se nos vamos a saltar el tiempo. Hostia, tío. Vale, chavales, os he salvado, ¿vale? Sí. Tres estrellas, dice Marcelo Cemea. Uf. Bueno, chavales, el brujo os ha salvado, ¿vale? Mirad las vistas que tenemos, ¿vale? No podéis disparar desde ahí, ¿no? ¿Vale? Top Gun. ¡Hostia! ¿Cómo que no? Escuchadme. Me parece que nos hemos dame. Jodido un motor. Está pinchado, ¿no? Una rueda hemos pinchado. Vale, vamos a. Venga, os voy a sacar de aquí. Nos están pero disparando. A ver, tú la pata que vamos a pegar. Espérate. Nos están disparando. Oh, madre mía. Claro que nos están disparando, a ver. El helicóptero. Vale, bueno, hay un picado en barrena ahí, ¿no? ¿Vale? No. ¡Una montaña! Llevo. Hay un motor que está fallando. Pregunto. Os pide auxilio, Mayday. Espérate, ¿tenéis paracaídas? No van a subir a la montaña, no van a llegar nunca ahí. ¿Tenéis paracaídas? Paracaídas, sí. Sí, me sé que lo probemos ya.
No, no, pero vamos a hacerlo en el agua. No sé, espérate. Ahora mismo, ¿cómo vamos de estrella? Tres estrellas, estamos muy mal, chavales. Muy bien, hombre. La puntuación media. Escuchadme, vamos camino. Y los helicópteros, tenemos los helicópteros detrás. Hombre, mira, mira, por ahí fuera. Sí, ya están ahí. Pero es que, no, porque van. Estuve, ya te pica un barrena para acá. No, porque. Escuchadme una cosa, nos han dado en un motor, Vamos mal, No sé qué. Pero que han subido tres motores. Mira, 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 esta explota. No, no, es que si lo exploto nos morimos. Vamos a perderlo, Espérate, No puedo, tío. No puedo disparar. Pero a ver si podemos. Mira, si yo. Está al agua y creerán que estás muerto. Dice Máximo, te mira por la otra PC. Hola Máximo, un abrazo. Vale, chavales, hola, de momento vamos bien, ¿vale? A los helicópteros los estamos perdiendo. Venga, vamos. Oye, ¿queréis ir a una isla paradisíaca? Y nos, y nos tomamos unos unos cocolocos. Bueno, pues para empezar, el brujo os ha salvado la vida, ¿vale? Las estrellas se nos van a ir quitando. Y ahora tenemos que aterrizar el avión, ¿vale? Lo que pasa es que vamos muy mal. Yo me tiro ya. No te vayas a tirar, Fernando. No nos podemos separar. Escuchadme. No se te ocurra. Escuchadme. Voy a buscar un sitio donde aterrizar. Ahí en medio. Oye, ahí tiene autovía. Pero, sí. Ahí hay otro país, tío. Echamos que nos cero ahí. Nos echamos que nos cero. ¡Abajo! Vale, escuchadme una cosa. Si quieres, me la cojo. Acabo de sacar el tanque de la rueda, ¿vale? ¿El tanque de la rueda? Sí, el. La rueda, ¿no? Eso. Vale, ya no tenemos. Ahora mismo no tenemos estrella. Voy a aterrizar. Oh, qué piloto, que menos mal. El tanque de la rueda, Yo soy mejor que el Murdo. El Murdo es un mierda al lado mío. Voy a aterrizar, atención. Os vaya a quedar flipado en colores. Lo que va a hacer. No, te va a flipar. Ahí va. El tío. Flipa en colores. Venga, ahí va el tío. Ahí va el tío. Espera tú. Lo hemos perdido todo. ¡Hostia! Lo tenía porque estaba escúchame, lo que dice, nos hemos dado por... no hemos metido una bomba. Cabeza, no, le hemos chocado con una farolita, por eso le hemos roto el avión. Una farola. Nos hemos perdido todos de vista. La farola... Por cierto, la próxima vez me lo dejas conducir. Vale, yo estoy aquí abajo, ¿vale? Ya no tenemos policía, venga. ¿Es quién con un coche? No, y la sirena esa que son. No, yo no tengo policía. No tengo policía. La sirena será porque alguien ha tenido un accidente. Madre, vale, yo con un coche, ¿vale? Escúchame, ya tengo un coche. ¿Tú eres el mangante ese? Ah, mira. No. Fernando ha hecho una entrada triunfal. Ah, no, señora. ¿Qué hace en mi coche, señora? Venga, a tomarte. ¿Qué? Señora. Vale. La próxima vez me lo dejas conducir a mí. ¿Que te lo dejo qué? No, nada. Vale, Fernando. ¿Aquí quién hay buscándome, tío? Vale, ya está. Como todo el mundo, que tiene una calavera puesta. Vale. Fernando. Vale, voy a ir en busca de vosotros. Vale, aquí está Fernando. No, con un coche. Voy a ir en busca de vosotros. ¿No? Aquí está Fernando. Vaya coche más guapo te ha pillado, ¿eh? Igual que el mío. Vale. Venga, vamos, despacito, vamos a ser buenas personas. Sí, buenas personas. ¿Quién ha dicho mi nombre? Oh, madre mía. Vale, yo tengo una calavera. Estás quieto, que voy para allá. Tengo una calavera puesta yo. Vamos a aparcar aquí, Fernando. Apaga las luces. A ver cómo era. Apaga las luces, cómo era. Aquí. No. A la izquierda, a los botones. La cruceta. Sí, pero no me sale, va a salir la música. ¿En la otra cruceta? Pero la estoy a quitando. La derecha. Voy, estoy quitando la radio, espera. La de la derecha, la radio y la izquierda. La pregunta, Maxi, ¿cuándo podrás jugar con Neo? Uf. No lo sabemos. Estoy llegando, Venga, yo te estoy esperando aquí. Ponemos las cuatro intermitentes, ¿vale? Ahí está la cuatro. La cuatro intermitente está aquí.
Ese coche es tuyo. ¿Y, y dónde coño me subo yo y Fernando ahí? No lo sé. Pero mi colega, siempre con el coche. Maxi. ¿Con el coche qué? ¿Qué dice Neo? Se lo decía Max. Ah, vale. ¡Hostia! Es que, ¿sabes? Somos muy amigos. Somos muy Fernando, amigos. Vale, no te perdono, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Vale, ya está, no pasa nada. Tenía mucho precio por tu cabeza. Este. ¿Cuánto te han pagado, cabrón? Han matado. Este te coge, este coge el tuyo, que te quite. ¿Cuánto te han pagado? ¿Cuánto valía, mi cabeza, Fernando? Suenas doble. Mil. Esperadme, chaval, esperadme un momento. Un momento. 1000 euros. Te han pagado 1000 euros. ¿Mil euros? ¿En serio? Sí, que papá, que te veo. Que te veo. Fernando, ¿tú me ves a mí? Yo lo único que veo es una cosa. Espera, esperarse que voy, esperarse. Voy por ti, espérate que donde estés. Bueno, yo voy. Fernando, te ha bajado. Lo siento, Fernando, pero es que no he podido evitarlo. ¿Qué os estáis matando? Ha sido una pelea de enamorado. Pero esto ya, no, ya estamos, acaba aquí. Me han matado a mí, tío. Fernando, estoy aquí, mira. No me pegues. ¡No! Mi colega la ha liado. ¡No la ha liado, Fernando! Otra vez la ha liado. Pero si la habéis liado vosotros, que os estáis matando. Fernando ha muerto, ¿vale? También quiero. También vale, quiero, ¿dónde está mi colega? Vale, ya está. Vamos a esperar a que se quite todo esto, ¿ves? Ahí está pulsado la hostia, tío. Escúchame, papo, ven. Vente aquí, grito, ven. Vente aquí. Guantazo, toma. Ahora llega el otro. Ponte aquí, vamos a ver la pelea desde aquí. Como si fuéramos la vieja del vicillo, ven. El ángel se ríe. Vale, vamos a esperar aquí, ¿vale? Mira, nosotros no hemos hecho nada. Hombre, tío, yo sí lo he hecho. Mira, vamos, nosotros somos ahora mismo unos cotillas, ¿vale? Mira. El ángel, el Marcelo Cemea. Ángel de Honestilos. Vale, vamos a esperar a ver qué es lo que ha pasado. Fernando, ¿qué va a hacer, Fernando? ¡Hostia! ¡Fernando! Yo voy a observar, ¿vale? Vale, Fernando ha puesto orden. ¿Dónde está mi colega? ¿Mi colega dónde está? En el otro lado de la autopista. Vale, en el otro lado. Vamos por él. Venga, cuidado, Fernando. Nube de coches que vienen. ¡Uy! Madre mía. Son unos temerarios, chavales. Venga, vamos. Mira para los dos lados, Fernando. ¡Uy! Ahí y ya está. Hombre, alguien ha muerto, Ya hemos cruzado. Fernando. Fernando, ¿hola? Por Dios. Ha desaparecido. Vale. No pasa nada. Ha muerto. Fernando volverá. Vale. Cabeza, yo estoy donde. Cabeza, escúchame, cabeza. Estoy haciendo. Estoy paseando, ¿vale? ¿Vale? Que me ha querido matar, tío. Escúchame, ven, venirse para acá porque nos estamos saltando. Que vaya a ver invisible ahora. Nos estamos saltando el toque de queda y vamos a pasear tranquilo para que la policía no nos pille, ¿vale? Vale, aquí viene alguien. Ah, vale, mi colega. Guárdate el arma, cabeza, por favor. Pero Mila, vamos a hacer un ciudadano ejemplar. Mila. Mila. ¿Qué yo hago? Tío, que me escucha. ¡Hostia puta! Le he dado con toda la mano. Te va a dormir. ¿Qué? Vale. Fernando invisible, tío. Vale, ahora me llevo yo este para adentro. Mira, estoy. La bala le resbala. Estoy llorando. Una cosa más. Oh, vamos a ver, le he dado. Cabeza, escúchame, lo he hecho por tu bien. Vale, aquí podemos gritar. Cabeza, yo lo he hecho por tu bien.
¡Hostia! ¡Una moto! Escúchame, lo he hecho por tu bien. ¡Hostia! Va a pasar el coche por todo el culo todavía haciendo de esta manera, ¿no? Vale, no podemos gritar, tenemos que hablar de... Vale, Art, póntelo como yo. En una hora así lo tengo. Vale. Ahí viene alguien. ¿Ese quién es? Ahí está Fernando liando la tangana. Vale, perfecto. Uf, estás invisible, Fernando. ¿Por qué está invisible? Para que no me mate, impasivo. Ah, vale. Ah, que está en modo pasivo. Ah. Uy, de cabrón. No, ya, ¿modo ya. Pasivo o modo pasota? Vale, vamos a ver, cabeza, escúchame una cosa, tío. Antes te Uf, madre mía. Te he tenido que dar un coquetazo. Que te he tenido que dar un coquetazo por tu bien. Pero es que, escúchame, Mila, te estaba haciendo demasiado violento. Y yo he tenido que hablarte con la mano abierta, porque no. Ahí está mi colega. Otro de menos tengo contacto con ¿vale? Oye, ¿por qué me han quitado 100 dólares, tío? Vale, bueno, estamos ya no, nos hemos arreglado nuestros asuntos personales. Tío, ¿no? Creo que sí. Vale, pues vente para acá, vamos sí, con un coche y vamos a preparar un golpe. ¿Vamos al búnker? Venga, vale. Venga, vamos al búnker, ahora que no tenemos tres, ya la podemos ir. Sí, de aquí al búnker, pregunto yo, ¿de aquí al búnker tendremos estrellas? No, yo conduzco ahora. Uf, madre mía. No vea, tío, de verdad. Venga. Ha sido espectacular. Venga, tío. Qué pesado el reído. Ese reído, ¿qué pasa con el reído? Nos voy a poner un coche para nosotros. Venga, vale. Venga. ¿Te ayudo, cabeza? ¿Te ayudo? Ahí. No, este es amigazo mío, mira. Pero bueno, escucha, primo. Dame el coche. ¡Hostia! ¡Que me ha peinado la frente! Venga, cogete el coche. Vale, por favor, vale. De... Neo. Neo, tiene que hablar. Venga, más flow. Subiste. Ah, hay que hablar flow. Subiste. Jaro. No, mi colega adelante, que no lo quiero. Hola, Jaro, hola. Hola. Ah, voy. Venga, me subo. Vamos a intentar, Neo, hay que hablar flow. Subiste. Venga. Fernando. Súbete. Un saludo a mi amigo Jaro, que me ha saludado por aquí por la play. Venga, ya está. Vamos a relajarnos. Venga, Fernando, súbete. Vamos regalando, vamos a ir al búnker. Venga, vale. Cuidado, que va a pisar un señor, espérate. ¿Va a pisar un señor? Sí, Nito, sí. Ahí debajo de la rueda tiene una criaturita. La pisa, vale. ¿Esto? ¿El burto? El burto. Neo se ríe. Ustedes estáis viendo. A ver, Nito, tú estás. Mira para allá. Nito, ¿tú estás viendo a Neo? Este niño ahora mismo es feliz. Adiós. Cambia la música. Lo que más me gusta de España es el Mirla. El Mirla, lo que más me gusta de España es el Mirla, cabeza. Es que lo que te acabo de decir es un piropazo. Bueno, no quiero música, Nito. No. Quiero disfrutar del paseo. ¿Vale? Es que yo quiero disfrutar del paseo. Bueno, si quieres ponerme música, pónmela, venga. O pones una ranchita. No, quiero los chunguitos. Los chunguitos no los tengo. No los tiene. No tengo cinta y esto trae CD. El camarón. ¿El camarón lo tiene? No tengo. El balón rojo. No, te puedo poner. A ver. Muy bien. ¿Dónde vamos? ¿Para el búnker? No. Venga, vale. ¿Para el búnker? Después de 2 horas y 26 minutos haciendo el gambón, vamos a hacer una misión, señores, no digáis que bueno, no miramos. Vamos a intentar. Pero que... el Mirri no se centra, hay veces que no se centra. Pero ahora el Mirri... Yo me centro siempre. Y el Mirri se ha puesto en modo... Ahora me he centrado, Me centro. Sí, ahora se está portando. Se está portando como un tío. Ahora un crack, es un fenómeno. ¡Adiós! ¡Hola, Fernando! Fernando. Espérate, Fernando tiene depresión. Vamos a esperarlo, espérate. Fernando es un hombre depresivo. Vamos a hablar con él. Espera. Voy a hablar con él. Fernando, ven aquí. Venga, entra. Haz del coche. Fernando. Mira, entra, tío. Vale, me voy a sentar con él, ¿vale? No, espérate, pero yo me quiero sentar con él. Espera. No,
Fernando, ponte detrás. Mira dónde hemos parado. ¿Dónde hemos parado? Como me muerte, escucha, cabeza, vamos a recargar. Aparca. Vamos a comprar. Pero tú no te hace falta ir aquí para comprarlo, ¿sabéis o no? Ah, no. Ah, mi colega tiene un búnker. No. Bueno, vamos a entrar con Fernando. Vamos a entrar con Fernando. Espérate. Olé. Vale, vamos a darle a este hombre. Buenas tardes, caballero. Fernando. Escúchame, el Nito tiene un búnker, no necesita comprar armas. ¿Vale? No, esto no. Fernando, yo creo que ha tomado algo. Fernando, tú has tomado estupefaciente. Fernando es el Nen de Castefa. Fernando. Sí. Dice Antonio en su... Neo, un saludo, colega. Mira, ahí está Antonio. Dice, ponle la cuchara, loco. Ahí está Antonio Cillero. Este, mira, hola, él es... Hola, colega. Antonio es mi compañero de camiones. Mira, es él. Verás. Vale. ¿Ves? Este morenillo de aquí. Vale. Es un crack. Dice, vale. Él está en la empresa de papá y coge los camiones como papá. Uh-huh. Mándale un abrazo enorme, que te escucho por aquí. Antonio Cillero. Hola, Antonio Cillero. Somi para los amigos. ¿Qué? Somi para los amigos. Somi para los amigos. Eso. Dale un abrazo. Abrazo. Eso, así es. Vale, ¿dónde está? A ver. Vale. Estoy aquí. Y qué guapo te has puesto. Fíjate un chaleco. ¿Y dónde está Fernando? Fernando se ha ido. Fernando nos ha dejado aquí y se ha ido fuera y está. Ha pasado el coso dentro, tío. Pero esto se puede hacer, por el amor de Dios, mira. Vamos subiendo, venga. Y el otro en el coche. Entra. Ha muerto. ¿Cómo nos ha encontrado? Uy. Fernando va, es como un fantasma. Va, viene. Andy Snyder, gracias por el like. Escúchame, Marcelo se está partiendo. Un abrazo, campeón, te dice, mira. Un abrazo, oh, campeón. Un abrazo. Adiós. Antonio es un tío genial, es mi compañero. Madre mía. Bueno, después de lo que se ha formado en la tienda de armas, chavales, no, yo no puedo ir con usted a cualquier lado. Eso se llama un buen servicio de chofer. Me acostumbro a hablar así con los cascos, ¿vale? Pero, sí, pero quítate volumen porque si no chillamos mucho. Vale. Vale, Fernando va con el aire acondicionado. Vale, perfecto. Venga, vamos a ir al búnker de Nito, ¿vale? Ahora ¿Hemos llegado? Sí, ahora. Sí, le he bajado el volumen. ¿Hemos llegado? Al Fernando, ¿qué ha pasado, Fernando? ¿Hemos llegado? ¡Olé! ¡Está el búnker! Vale. Ahí está. ¡Qué guapo, campeón, tío! ¿No ve qué chulo? ¿Y por dónde se entra? A ver. Por la puerta. ¿Y dónde está la puerta, cabeza? Espera, te tengo que. Ahí. Ah, vale. Vale, pues eso era madre el mía, 5%. Dice, carguen todo, dice Marcelo. Oh, madre mía de mi vida. La que está formada. ¿Más risas? Yo tengo ya la vajilla. Estoy dentro del búnker. ¿Esto es tuyo, Mirlas? Uy, qué guapo. Esto es mío. Mirla, ¿esto es tuyo? Esto es mío. Bueno, Mirla, tú tendrás aquí arma para regalarme, ¿no? No tengo arma, aquí todavía. Tengo que llenarlo. Mío. Ah, bueno, pues lo podemos ir haciendo, ¿no? Lo podemos ir haciendo, ¿no? Ah, no. ¿Y este hombre quién es? ¿Este quién es? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Flanagan se llama. Vale. Este que es tu mecánico. ¿Le puedo pegar más Flanagan? A ver lo que hace. Sí. Lo está señalando Fernando. Vale, vale, lo voy a. Vale, Fernando. A ver. ¿Le puede pegar Fernando? Vamos a quitar, ¿no? Fernando. Fernando, me parece que te estaba vacilando. Le va a meter en el ojo. Le va a meter dedo en el ojo, dice. Vale. Y más fácil. Mira, ven por aquí, ven. No le voy a pegar, me cae bien. Mira, ven por aquí. Abre este césar. A ver, ¿dónde está mi colega? Vale, venga, vamos con él. Lo veo, ¿no? Sí, te veo. Benito Camelo. No. Salido, no, de que el Diego te está troleando. Diego te está troleando, no. ¿A quién?
Aneo, le ha troleado Aneo, su primer troll. ¿Dónde está, tío? A mí nadie me trolea. Hombre, P. Cardona. Un saludo, Diego. P. Carmona, un saludo, hermano. A ver. Mira. ¿Qué? Pero no ¿tú sé quieres dónde... un refresquito? Espérate, es que no sé dónde estáis. Sí, por favor. Ah, vale, aquí. La palabra rara ni la leo. Sí, tiene que estar pendiente, que te trolea. Ah, mira, hostia, tiene un Coca-Cola. Diego, gracias por ese like. Vale, ¿puedo tomarme algo, Mirla? En tu, claro. Tu búsqueda. Vale, perfecto. Sí, te lo puedo tomar. Va a pagar también, vaya. Lo que yo con todo el mundo. Era gratis, campeón. Aquí, Mirla, a todo el mundo. Mirla, ¿tú has hecho que yo pague? ¿En serio? Mi colega en su buque me ha hecho pagar un puto spray. A ver. Vale. Ah, me va a enseñar la página web del brujo. Enséñame la página web del brujo, ¿eh? Aquí tengo yo una pedagoza. Venga. Bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Tenemos misión que hacer? No lo sé. Aquí podemos preparar cosas para la misión, pero. Invito a jugar de ayuda. Llevo bastante avance. Invitamos a Pep Cardona. ¿Quién? Pe Carbona, claro, dale. Pe Cardona, pero Pe, ¿cómo te invito? ¿Cómo se hace eso, tío? Venga, vamos a invitar a un compañero nuevo. Venga. Vamos a ver si. Bueno, mientras tanto. Me tiene que dar su ID de Sony, si no, no puedo. Mira, te voy a invitar una copilla. Vamos a preparar el golpe allí en lo de. Venga, vale. Espérate, venga, tío. Mientras que viene Pep. Venga, somos cuatro ya con Pep. Ya, somos cuatro con Pep. Espera. Somos... Cruz de motero. Vale. Venga, vamos a invitar a vale, Mex. Vale, vamos y lo planeamos. Perfecto. Voy a invitar. Vale, un momentito. Ahora te voy a hacer. Espérate, vamos a invitar a un nuevo. A ver. Pero. A ver, un segundo. ¿Cómo invito yo? Pepe, Cardona, añadir jugadores. Ah, pero vale. Soy de PC, perdón. Bate junto buscar. Vale, vamos a buscar un jugador, venga. A ver. No se puede. No, ¿por qué? ¿Por qué? Dice. Yo no puedo hablar, brujo, están acostados en casa. Venga, Fernando, venga, vale. No se puede. Vale, Fernando, a partir de ahora, Fernando, nada más que no escucha, ¿vale? Sigo. Venga, vale. Vale. No se puede, ¿por qué dices que...? Ah, porque es de PC, tío. Ah, lo siento, Pepe, hermano. Lo siento, vale. Bueno, pues entonces, a partir de ahora, Fernando es mudo, ¿vale? Le ha dado un ataque a una angina muy grande y Fernando no puede hablar, ¿vale? ¿Vale? A partir de ahora Fernando va a hablar como los sordomudos. Fernando, háblame como los sordomudos. Está. Vamos a enseñar. Mamá, vete el mensaje, anda. Voy, un momento. Vale, ¿y tú dónde estás, Nito? ¿Tú dónde estás? Ahí lo tengo. Ahí está tú. Fernando, ven, vamos a decirle a Nito, ven. Fernando, venga. Vamos a decirle a Nito que vamos a hacer un golpe. Espérate, Nito, espérate, que te va a hablar Fernando. Venga, Fernando. Venga, pues le voy a comer los labios, ¿vale? Fernando, dile a Nito que vamos a crear un golpe. ¿Lo estás viendo como te está hablando? Mira, cómo se pone bien. Hemos creado. Agustín, ahí. Mira, Fernando te está hablando. ¿No lo entiendes? Espérate, yo te lo voy a decir yo. Te está diciendo, Mirla, vaya. Ahí, toma ya. Vale, Fernando habla. Vale, Fernando utiliza el. Vale, de acuerdo. ¿Cómo maneja? Ole, ¿cómo? Venga. Bueno, chicos, venga. Nos dice, no tiene crossplay. No se puede. Yo estoy jugando en PC5. Nito en PC4 y Fernando creo que en PC4 también, ¿no? Fernando creo que. No estoy seguro, no me acuerdo. Vale, vamos al Club de Motero. Pues... Al Club de Motero, venga, vale. Llévanos al Club de Motero, cabeza. Fernando, a ver, ¿dónde está mi Fernando? Fernando, ven para acá, ven. Fernando, ¿con quién estás hablando? Vamos al Club de Motero del Nito, ¿vale? Venga, vamos. Escúchame, Fernando, ahora mismo tiene que guardar silencio. La manita en los bolsillos, ¿vale? Por favor, venga, vamos. Venga, cabeza, estamos contigo. Venga. Ahí está, mira mi colega. A ver, Fernando te está diciendo que estamos contigo, es correcto. Ole, pues venga, vamos. Vale.
Yo no sé de dónde sacan esta gente tantas cosas. Yo lo de los botones y mi jugador no hace una mierda, pero bueno. ¿Graje? El mío. ¿Cómo? El mío es que no habla sordo mudo, pero lo entiende. Pero tú es que no te enteras. ¡Qué grande eres un que tú! Felipe Jaramillo, maestro hechicero, gracias por ese like. Hostia, tío, qué barbaridad. Vale. Tengo yo para meter la pila cosa, Correcto, correcto. Ya hemos visto tu búnker. Vale, y ahora vamos a tu club de motero. Y yo lo que quiero es dar un golpe, quiero ganar dinero, Mila. Pero es que en el club de motero se puede hacer cosas. ¿Y aquí no? Aquí sí, podemos darle vuelta al búnker hasta que nos cansemos. Vale, venga. Vale, vamos al club de motero del Nito. Qué barbaridad la que hemos liado, chavales, en una. Vale, ¿me subo en el coche? Hombre, si quieres. Vale. Es quien ha roto la puerta del coche. ¿Por qué, niñato? Venga, vale. Aquí estoy subido, venga. Soy todo tuyo, cabeza. Espera, voy a. A buscar donde tengo el club. Un delincuente tiene. Fortaleza y todo. El Nito es un delincuente. Fernando ha salido del coche y no me fío de él ni un pelo. Ah, vale, se va a subir conmigo. Vale, perfecto. Hola, Fernando. Bueno, Fernando tiene un fuerte dolor de amígdala y entonces se ha quedado mudo temporalmente, ¿vale? Vale. Yo sé que Fernando no puede hablar, pero mi pregunta es, ¿cómo aguantará la risa? Haciendo amigo. Ahora ha hablado, Fernando se ha manifestado, ¿vale? A ver cómo se aguanta la risa. Yo no sé cómo, yo no sé si voy a poder, a ver. En mi casa, no le he escuchado. Mi casa se ha acostado todo el puto de vez y yo estoy aquí, madre mía, la 1 de la mañana. ¿Qué? No le he escuchado hablar. ¿A quién? ¿A Fernando? Uy. Una mejilla para escuchar. Ah, me parece, Neo. Tengo una idea. Tráete tu mando. Vamos a invitar a Neo y puede hablar en el directo. A ver, pero tiene que ser desde, a lo mejor tiene que ser desde aquí, a lo mejor no puedes, Neo. Neo, ven. Es que sabes una cosa, no podemos hacerlo así porque se acopla. Entonces tienes que hablar desde aquí. Con los cascos así, todo puesto. Ah, claro. Por eso no te puedo invitar, porque si te invito tú, te podría invitar al directo. Pero, Fernando, gracias por ese like. Bueno, dice, nada más que termine el directo, lo vuelvo a ver, dice Fernando. Bueno, escríbeme por el chat. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo lo has pasado, Fernando? Oh, madre mía, qué espectacular. Lo que hemos echado de menos a Christian Shermi. Sí, hemos echado de menos a mucha gente. Porque no han podido hoy. Nada más que termine y dice que lo vuelva a ver. Es que ha sido espectacular la pesada de reír que nos hemos pegado. Vale, ¿dónde vas, Nito? Vale, tengo una idea. Trátelo. Que vamos. Ya sé cómo lo vamos a hacer. Tráete tu mano. Venga, vamos a invitar a Neo, ¿vale? A ver. A ver, un momento. Ese es tu mando, enciéndelo. Aquí. A ver. Añadir jugadores. A ver si está Neo por aquí. Neo González, aquí. Añadir. Vale. Vale. Ponte el mando ahí, dale que sí. Vale, Neo se ha unido al chat de voz. A ver. Mira. Te escucho muy fuerte. Apaga la tele. No. Ahí. A ver, ponte los cascos. ¿Escuchas ahora el juego? Sí, escucho muy bien. Vale. ¿Escuchas ahora? ¿Era ahí? Sí, siéntate aquí. Vale. A ver, si le das al micro, ¿qué pasaría? A ver, habla. Hola. Saluda a Nito. Hola, Nito. Hola.
Ahora estoy hablando de la Play. Lo veo, lo sé, pero parece que está ahí. Vale, ahora tú vas a escuchar el juego y a todo el mundo hablando. Y él te va a escuchar por aquí, ¿vale? Uh-huh. Venga, perfecto. Hala, ya está, ya eres miembro del club. Sí, eso es lo que me encanta, ser miembro. Vale, perfecto, venga, cabeza. Siempre he querido ser un miembro. Tú eres un miembro, hombre, tú eres un coleguito. Neto, al Neo le vamos a dar. Neo le estamos enseñando ahora una lección, ¿vale? Vale. Que quiere decir que no importa si nos matan o no, que lo importante es divertirse. Eso es, como lo estamos haciendo nosotros. Ahora bien, mejor así, Neo. Ahora lo escuchas a tiempo real. Sí, 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 ahora lo escucho bien. No, ahora y ahora, cuando doble. Nito hable, tú lo escuchas. Dile algo, Nito. ¡Hey! Sí, está muy bien. Lo está flipando, a ver. Ya, te voy a llamar para acá, yo. Vete para acá, campeón. Bueno, cabeza, ¿cómo va? ¡Hey! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Llegando ya. Ah, vale, tú? Estamos muy cerca, vale, vale. ¿Quién está disparando? ¿Ese quién es? Ah, toma viento. Claro que sí, hombre. ¿Cómo? Intenta. Neo, eso sí. Dale, bájale volumen para que no chille, ¿vale? Vale. Pues ponlo un poquito, ponlo bajito. Vale. Pero. Vale, ya estamos en el club de motero. Estaba al 5%. ¿A cuánto? Al 5%. ¿El mando? No. ¿Sí? Esto es de voz. Vale, perfecto, vale. Ya puede salir. Venga, ya estamos aquí. Por favor, Mirla, ¿nos puede abrir la puerta? Claro que sí, ahí está. Mira. En la casa del Marcelo. Marcelo se está riendo. Es que no puedo gritar porque se ha puesto a mi hueva, ha dicho que no. Vale, Nito, ¿me puede invitar una copa gratis? Que antes ha sido muy rastrero y me has cobrado una Coca-Cola, ¿vale? Ahora sí. Voy a ir aquí a la morena de. Vale, Pili. Vale, Pili, ponte copilla ahí. Ahí para los colegas. Vale, Pili. ¿Qué ha pasado? Oh, mi colega, ¿qué ha pasado? Espérate un momento, Mirla, aquí hay un problema. Espérate. Mira, ahí está, toma. Espérate. Estilo convoy. Ya, pero te he perdido. Hay algún problema aquí, espera, Discord. Un momento, cabeza, ¿qué ha pasado ahora? Sea otro. Escúchame, ahora mismo no te veo en el camp, ¿por qué no abres tu Discord y aceptas la llamada? Porfa. Ah, ahora acepta. Vale. Vale, voy a llamarte otra vez, porque parece que. Ah, no, pues nosotros estamos, ¿eh? Eres tú yo el que. Soy, No, no. Ah, ahora sí te veo, ahora sí te veo. Ahora sí te veo. Ah, bien. Vale. Ha habido aquí un. Uf, madre mía de mi vida, tío. De verdad, espectacular. Venga, espérate un momento, que yo estoy aquí haciendo una cosa, tío, que no puedo, tío. Niña, esa copilla aquí para los colegas. Ahora sí. Ahí, llena ahí. Pero esto. Nos falta aquí material. Venga. Sale a mi amigo Fernando que ha tenido una mala tarde. Oh, qué bueno, tío. Qué bueno. Ha sido espectacular. ¿Qué estás haciendo, mi colega? Mira, te estoy poniendo. Te estoy poniendo bien, porque algo ha pasado que se ha descontrolado esto y te estoy poniendo como estaba. ¿Entiendes? Vente, vea. Vamos a ver lo que hay por aquí para hacer. Vale, un segundo, que te estoy poniendo en condiciones, ¿vale? Ahora sí. Es que estás mirando para el otro lado, tío, y ya sabes tú que no me gusta. Ahora sí. Perfecto, ahora está hecho, ahora sí está perfecto. Espérate, a mí no me ha puesto nada, no me ha invitado, no es mi colega, tío. Claro, tú estás viendo el lila. ¿Tú me ves a mí? Sí, me ves. Yo, mira, estamos aquí. ¿A dónde? A ver, voy. Hola, cabeza. Ven por aquí. Vamos. Aquí. Mira, aquí hay. No te apoyes aquí, Neo, que puedes romperlo, hijo. Te puedes sentar si quieres. Ah, venga, vale. Aquí hay por contrato, mira. Venga, yo me voy a sentar al lado de mi colega. Mano, gente, con deseo de destruir cosas. Este está hecho para nosotros. Vale, venga. Se valora experiencia en almacenes. Ya que hay que quemar cajas. Bueno, eso es lo mío. El cliente no te da herida sufrida. No pasa nada.
Venga, vamos con este. Venga, vale. Vámonos. Vale. Abre la CD. El llama, quema protege, las municiones. Protege las municiones. Vale, ¿con qué me puedo armar? ¿Con qué? Porque... Olé es sin H, que te voy a dar en el culo. Olé es sin H. Olé es sin H. Vamos a salir de la sede. Tengo aquí mi Koskai, ¿no? Aquí no, está. No lo sé, yo estoy perdido. Además, ¿sale? Ese Olé solo me sale a mí. No le sale a Nito ni nada. No, a mí me ha salido. Ah, le ha salido el Olé a Nito también, vale. El Olé con H ha salido aquí. Uy, 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 Olé es sin H. ¿Sale? Todos de la sede. Vale. Me ha sacado mi colega. Dice William DC: hola, brujo, mi hermano. ¿Cuál es tu server de Discord para que sea una comunidad? No tengo Discord, hermano. Larry, hombre, vamos, te ha puesto Fernando. Vamos. Estamos hablando por aquí por el chat. Larry, bienvenido. Larry, hola, buenas noches. William, tengo un Discord, sí, tengo uno, pero que es con el que tengo la cam de Nito. Pero no estamos hablando por ahí, no lo uso. No sé ni cómo va eso, solamente lo hago por la cam. Querido Larry, William. Querido William DC, hermano. Me subo. Vale. Pero no tengo ni idea de cómo. Tengo el Discord, que, pero ya. Solo para la cam. Únicamente para la cam de Nito. Vale. ¡Hostia! Yo no he hecho nada, que soy yo. ¿Qué? ¿Quién? Bueno, lo escuchas mañana. Mira, hasta ahí, subirse el coche. Pero, Larry, gracias por la compartida. Eso, deja. No, está Fernando, te está Fernando escribiendo. Pero claro, como tienes la play allí. Pero bueno, pero ¿esto qué es? Un momento. Escúchame, yo me. Bueno, que cada uno con un coche, por lo visto. Vale, vale. Vale, veo un coche, vete. Venga, hasta no, 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 City. No, Fernando, escúchame, cabeza. ¿Dónde está mi cabeza? ¿Dónde está mi colega? Tu cabeza cogiendo un coche. Ahora, señora. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Really, ¿por qué? Porque hace falta un coche. Pero para los cuatro. Gordo, gordo, quítate. Dice, si se están peleando por manejar. No, 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 que no saque. No. Vale, ¿podemos subirnos ya? Venga. Vale, Fernando. Fernando, por favor, ven. Espera. Me cago. Toma. Se va a romper la ventanilla del coche. A mi colega. Afer, hostia. Vamos. Espérate. ¿Este quién es? Toma. Y le he robado. Toma. Venga. Vámonos. Vamos. Venga, vale. Moto, venga. A vuelta para atrás. Vámonos. Aquí. Vamos. Venga, vamos, chavales. Venga, Fernando, vamos, vente para acá. Vamos, Tú no te has unido a hacer de los moteros, ¿no? Te manda un mensaje a ti, a Fernando, para que estés ahí en el club de los moteros. A ti. Espérate, para, cabeza, que no puedo conduciendo. A ver. Mírate el móvil, es que tenemos tiempo. Vale. Venga, a ver. El negocio da una vida. Yo me llamé. Martín. Tú tienes que tener un mensaje que te he mandado para unirte a miembro del club de motel. ¿Dónde sale aquí? Míratelo, no sé dónde te aparecerá, de los mensajes, los correos electrónicos. ¿Diamond de casino? No. Pero vamos a ver, no me sale aquí, Yo ya era miembro, El club de motero mío. No, dice creo. Clip 30, dice una baja, otro sube, otro baja. Los tres chiflados. Buenas noches desde Huelva, Adrián Contreras. ¿Qué pasa, Quillo? Quillo, Tuanan, maestro, gracias por ese super like. Adrián Contreras, vecino, desde Málaga, hermano, un abrazo. No es de los países de Andalucía. Digo, Huelva. De Adrián Contreras de Huelva. Dice una pregunta: ¿qué es? ¿Quién es el streamer? Todos. Yo, Nito y Fernando.
Pero vaya, yo soy el que está streameando, yo, el brujo. ¿Qué ha pasado, Fernando? ¿Ya la hemos liado, chavales? Madre mía. Cabeza, yo ya soy miembro de tu club de motero que me hiciste el otro día, ¿vale? No, que lo desmantelé. Y he vuelto a darte una invitación. Oye, ay, y a Fernando también se ha mandado. Fernando, recógeme, que me he caído. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye, mi coleo, que está rayado ahí. Arcelo Luzier, gracias por ese like. Creo que me he salido de la sesión. Ah, no, entra. Hostia puta. Vale, me salgo. ¿Entrar en una carrera? ¿Cancelar? Sí, sí, fuera, fuera. Vale, vuelvo otra vez. Vuelvo otra vez a la sesión. Ahora estoy en el mismo lado. Bueno, ¿y dónde estáis usted ahora? Márcame. Nito, ¿estás ahí? Yo sí. Vale, voy a... Es que le he dado sin querer a... Por lo visto a... Vale, estoy en la misma sesión. Por cierto, estamos nada más que nosotros en esta sesión, ¿vale? Somos lo único que estamos aquí los tres, ¿vale? El Larry, el streamer, soy yo. El brujo. Mi colega Nito es invitado. Yo también soy un youtuber, pero aquí es el streamer el papá. Vale, voy a ver si tu mensaje, Martín, tengo otro negocio. No, es que no me llega, mándame otra vez. A ver. No. Tengo de Maceban, de Doxtis, tu hogar está entre las olas. Y van de no sé qué, búsqueda del tesoro. Diamond Casino Resort, hora de ganar dinero. Y ya está. Y ahora me voy a ir al mensaje de aquí. Desconocido, ten cuidado, alguien. Lo de la cabeza de antes. Y luego. Ah, vale. Ahora, Gerald. Para la última jugada. Y va, invitación para misión no sé qué. Martín. Nada. Aquí no tengo nada. No me sale nada, cabeza. Me han matado. Te lo voy a mandar otra vez. A ver, si te sale otra vez. Venga, te estoy esperando. Dice, pues saludo a los tres. Gracias, Larry, hermano. Adrián Contreras, hombre, vecino de Huelva. Casi en la más serena. Está bien eso. ¿Eso qué? También dado una foto. Una foto de Bloodborne, sí. ¿Bloodborne? Es un juego, sí. Fernando. Bueno, vale. Espera. Emblema de la... A ver. Emblema de la crew. Ahí está Fernando. Vale. Fernando. ¡Ole! Que tengo el emblema de la crew en el móvil. Toma ya. Vale, y no me llega, ¿eh? Eso, cabeza. Ahora, estoy matando. Ahora no puedo mandártelo. Vale. ¿Dónde está mi colega matando? Yo aquí. Toma. Venga, vamos. Mi colega aquí. Yo no sé dónde es aquí. A ver, me voy a aparcar aquí un ratillo, lo voy a mirar. Míralo, si lo puedes ver. Ya lo sé, te estoy intentando buscarte. ¿Nosotros no íbamos a dar un golpe? Pregunto. Sí, yo estoy matando. Fernando está aquí conmigo. Fernando, ¿y dónde estáis ustedes? Que no los veo. Oh, madre mía, ha sido buenísimo, tío, de verdad. Uf, yo no estoy cansado de reírme, ¿vale? Es importantísimo. Gracias, Larry, por ese saludo. Saludo a los tres. Nito,
Listo, aquí estáis, vale, perfecto. Ya te estoy viendo. Pero no mandes más porque sale en el directo, Neo, tío. ¿Qué GTA es este? El 5, Adrián, hermano. GTA 5 Online. Rol del brujo. ¿Y qué es el rol del brujo? Liar la parda, aquí no hay perdón. Era por aquí, era por aquí. Era por aquí. Lo que pasa, Adrián, dice... ¿PS3? Es... No, PS5. PS5, Facu. José Sánchez, gracias por ese like, hermano. Ahí nos hemos dejado algunos aquí atrás. Buenas noches, José, hermano. Ya que estamos agotados, pero la hemos liado, madre mía, la que hemos liado, madre mía, tío. Uf, madre mía. Vale, Papo ha destruido una caja de municiones. Por ahí está Nito, creo, si no se llama, a mis sinceras disculpas. Ah, sí, 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 se llama Nito. Es correcto, se llama Nito y te está escuchando. Nito, 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 te habla José Sánchez. Buenas noches. Ya hemos destruido esto. Muy bien, ¿y dónde estáis? Me habéis dejado todo tirado, vaya. Pero Fisa, ¿tú no sabes buscar todavía por el mapa personal o qué? Yo te estoy buscando, ¿sí? Mira, me busca. Ahí, ya te tengo. Localizado. David, maestro hechicero, bienvenido a la hermandad. Bienvenido, David. David Sutherland. Gracias, David, por ese like. Venga, vamos, 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 vamos. Mi colega está aquí, aquí, ahora te veo aquí. Bien, bien, perfecto. Vamos a ver. Vamos a tirar. Vamos ahí, voy en busca tuya, mira. Voy en busca tuya. Oye, perna. Pero hace no moverse, que si no, no llego, tío. No, estate quieto, que vamos para allá mejor. Pero estate quieto, pues estate quieto tú, que voy yo para allá. Pero que estate quieto tú. No, no, yo ya voy en camino, estoy al lado vuestra. No te muevas porque es que estoy llegando, vaya. No, yo llego antes. No creo. Ya ves que no. ¿Qué te digo a ti que no va a llegar tú antes? Ok. Yo volando. No, no, pero escúchame, vente para acá, venga. Mira. Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí, mira. Venga, mira, va, voy para allá, voy para allá. Estoy aquí, es que estaba aquí en el canal haciendo unas cosillas. ¿Vale? Entonces no. Aquí abajo, aquí abajo estoy, aquí abajo. No, no, no me va. Aquí abajo, que estaba en el canal, tío. Un momentillo, voy para allá, sí. Mi colega, no te muevas de ahí porque si te mueves de ahí no. Vale, yo estoy aquí. Escúchame, no escucho un coche, no escucho un coche. Espérate. ¿Qué coche? No, no lo escucho. Te estoy viendo por ahí haciendo. ¿Lo ves? La verdad es que estoy aquí. Vale. Estoy viendo haciendo así, la verdad. Vale, ahora me voy a salir del coche. Me voy a subir al muro. Eso es. Y. Vale, y voy a subir aquí y aquí. Y aquí estoy ya. Mira, a ver. Ya no. Mi colega, ¿me ve andando o no? Voy a pata. Dice Facu, gracias, genio. Dice Adrián, bueno, me despido que mañana quiera currar, jeje, hasta mañana, amigo. Hola, gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias, querido vecino. Buen descanso, Adrián, hermano. Gracias, Facu, hermano, muchas gracias. Bueno, ya estamos con Nito. ¿Ahora qué hacemos? Aparcar esto.
y colgamos con la una. Espera, si habremos ido tres. Ah, vale. Yo recomiendo a Facu, a bueno, todo el que quede. Os recomiendo. Vamos a sacar las 5-3. Vale, os recomiendo que cuando podáis veáis el principio del directo, ¿vale? Por favor. Vale. Sacamos las 5 estrellitas y nos venga, vamos. Vale, claro, claro, claro. Ya empezó a disparar. Venga, vamos. Espérate, espérate, espérate. Espérate, que vamos con otro coche primero. Oh, ya no lo tiene. Esto es lo que tú te crees. Ahora verá, la que me haría. No vea, bomba, bomba de cima. ¿Cómo ve? Ucha, este se va a fin de la vaga con ya. Ahora verá, ahora verá, ahora verá. Bum, bum, bum. Va a reventar el coche. Ahí va, otro. Mirad, explotío. Vamos a liarla bien, venga, venga. Ahí, aguanta, aguanta, mira, ahí aguanta. Dice, saludos de Argentina, dice Facu, hermano, gracias, hermano. Saludos de España, Marcelo, mira, aquí tiene aquí un compatriota tuyo, tío. Este ha querido. Espérate, espérate, ¿qué pasa aquí? Toma, uy, eres un bazo. Espérate, que tengo aquí una bomba molotov preparada. ¿Verdad? Una que hemos liado. Ay, 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 ay. A ver, ve el fuego, no lo ves. ¿Lo sientes? Y se sale la comida, pero no corto. Vale, 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 perfecto, Marcelo, hermano. No, mira. Vamos, venga, vamos a hacer chaco, vamos a hacer chaco. Está disparando Fernando, está ahí conteniendo las mazas. Debemos cambiar un coche. Mira, no se puede encontrar. Con lo lejos que no habíamos ido. A ver, una chatarrilla. Oh, no tengo. No, mi metralleta. No. En serio. Oh, tío. No, ve qué rollo. No tengo ametralladora, tío. Pues vamos. Pues lo hemos subido, pues vamos. Necesito munición, tío. Pues puedes comprarla. No tienes que ir desde aquí. Es verdad, desde aquí, vale, vale, vale. ¡Oh, no! ¡Hombre, tonto, vete, va! Espera, vale, vale, no importa, no importa. ¿Qué ha pasado? Mierda, otra vez. Ay, Dios mío. Otra vez le he dado al móvil, he entrado en una actividad. Perdóname, tío. Oh, qué bueno, tío. Ha sido el directo. Impresionante. Espérate, que está cargando. Seguid ustedes, seguid ustedes. Increíble. Oh my god. No sé lo que estáis haciendo. Estoy cargando una sección. Dice, en el menú de interacción puedes comprar munición o comer snack. Gracias, gracias. Sí, ya, no me acordaba, David, hermano. Pero agradecido, me lo acaba de decir Mila también a mí. Lo voy a hacer ahora mismo. Y he ido a comprar la munición y resulta de que no podía. Todos contra todos, por lo que veo. Vamos a ver. Estaba. ¿Dónde era, tío? Para comprar munición. Aquí. Le ha pulsado el botón ese del medio, el pan. Lo le ha pulsado. Es verdad, tío. Que no me acordaba. Dale. Inventario, blindaje corporal. Dale. Aquí. Ay, hemos bajado esa munición. Descuento, coleccionable, solicitar, no, no, servicio, munición, de pistola, aquí. ¡Toma! Aquí.
tengo billetes. Porque no lleve rueda yo, me voy a detener. Ahora sí. ¿Qué pasa? Que ahora tengo de todo. Sí. Vamos a coger el Mustang. Cabeza, ¿dónde está? Fernando vuelve. Fernando está por aquí. Fernando está en la parte de después. Vale, vale, yo creo que ya os veo. Vale, vale. Alexander Zid. Pero ahí no cabemos los tres. Bueno, buscamos otro, venga. Ya está, de Holy Hijos. No, ve que cabrón. ¿Quién es ese? El Alf. Sí, qué cabrón la he hecho. Mi primo. Y sabemos el truco. Es de Honesty Lord. El hijo. Ahora un pepinazo. Pues yo no me voy sin sacar las 5 estrellas. Caballero. No la eso, no la eso de. No la eso de guay. A ver, querido Fernando. Eso la he perdido, perdida. Espérate, vamos a explicarla. Fernando, que de Honesty Lord es un amigo, ¿vale? Pero se ha marcado un pegote con nosotros. Vale, ¿y dónde está de Honesty? No, nos dio el caramelito el otro día y ahora nos va a aportar el caramelazo. ¡Vamos contra ellos! No, Ángel es amigo, amigo. Alexander Cid, saludos, hermano. ¿Por saludos. ¿Qué nos mata cuando es amigo? Ay, 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 mi coche. Vale, vamos a. Ángel está escondido. What the fuck, que te quite de ahí, what the fuck. Dice Ángel, Ángel por el chat. Es una risa demoníaca, muy buena. Muy... Stephanie Contreras, gracias por ese like. Muy buenas, Ángel. Súbete, Fernando. Pero, ¿yo qué? A mí me deja aquí. Líbrate de la poli. Pues vamos a librarnos de la poli. No, claro. Vale, pues yo voy a ver. Vale, ¿y dónde estáis? ¿Y dónde está? De Honesty Lord. Estoy llegando. Estoy llegando a la LS, chicos. No, no, está llegando a la LS. Vamos todos a la LS, chicos. Venga, vamos. LS. LS. Tú la puedes marcar, Fernando, en el mapa nuestro. Voy a intentar marcarla yo, que no me busca la policía. Espera. Tú no estás metido en el coche, capullo. Ah, bueno. Ah, ¿y esto qué tiene que ver? En el coche vamos él y yo. Bueno, pero la LS yo la puedo marcar y la veis todo. La venga, L... márcala. Voy. Espérate. Ángel oye, está este en la L... que yo soy el mismo. Espérate, que yo estoy buscando la LS y no la encuentro. Bueno, Fernando... ¿La LB te vale o qué? LS. Fernando, márcalo tú, que va de copiloto. Ángel está en el LS. Márcalo tú, Fernando, que va de copiloto. Fuerte, ¿no? El supersnaje está más cheto que el tuyo, Venga, márcalo. Márcalo tú, Fernando. Y yo voy también. ¡Qué cabrón! ¿Quién ha sido? ¿Qué ha pasado? Un policía, tío. Un policía de estos locos que hay. Pero vaya que este ya va a empezar a luchar. Estoy esperando. Pero es que no encuentro yo a The Honesty Lost. ¿Y yo qué tengo? ¿Policía detrás mía? Y yo no he hecho nada. Joder, me están siguiendo a mí también. Ya no soy yo por ti. Ya te digo, yo no he hecho nada. Tengo dos estrellas. Vamos a la S. Hay que buscar la LS. Pero no sé si hay que despistar a la poli. Y vamos en busca de Ángel. Ángel que está invitado al chat. Puede entrar cuando quiera. Lo único que puedo decir de ese personaje es que está más cheto que el tuyo. Vale, estoy acabando con las estrellas y ahora. ¿Qué cosa no va como anda? Bien. Anda del pepe que llevo yo, no. Yo llevo un pepinazo también importante. L ciudad. Ya vale. Marcado, a la L. Vale. Pues a la L vamos. Vale. Ahora ni me vaya a coger los huevos.
Por detrás. Escúchame, ¿a mí por qué hacen quitarme dinero nada más? Espérate. Vamos a hacer una cosa, espera. Vaya. A ver si será eso. Espérate, Ángel, vamos. ¿Quién es Ángel? Vamos, tenemos que despistar a la poli, si no, no podemos, tío. ¿Quién es Ángel? ¿Este? De Honestilo, sí. Es de Honesty, que se me olvida siempre llamarlo así. Vaya vicio. Dice, vaya los vicios, los notas. Arrímate, Cristian. Apúntate. Estamos aquí liando la tangana hoy de manera importante. José Ángel Vázquez, gracias, nuevo hechicero. Bienvenido. Bienvenido, gracias por ese like. Vale, un momento. Lo primero que voy a hacer es... A ver... Espérate, que te voy a mandar invitación, Ángel. Déjame que me... Hijos de la... Pero tío, que no estoy haciendo una mierda. Dejarme en paz, tío. Joder, macho. De verdad, no me dejan tranquilo, tío. Espérate, Ángel. Espérate, hombre. Espérate, que me estoy escapando de... Me estoy escapando de la policía, tío. Ahí está, la revuelta guapa. Ah, mira. Está aquí. Está aquí. Volando. Está aquí, Ángel. Está aquí. Anciano. Este. Quiero ver su personaje en realidad. Este sabe, el personaje está más chulo. Vale, ya estoy con Ángel. Vámonos, Ángel. Quiero ver su personaje en realidad, tío. Ángel, dice, lo he pensado, pero estoy roto y me levanto a las 8. Venga, Cristian, no pasa nada. Un abrazo. Ángel, acepta que te he invitado. Sí, voy a parar próximo, tú lo digas, vaya. Venga, Ángel, ciganito. Ahí está, yo estoy con Angelito. Estoy aquí. Ya, venga, lo he visto. Vale, pues vámonos. ¿A dónde? Pues por ahí, venga, busca. No, ve. Venga, vamos a sacar las 5 estrellas. Faltan 2 estrellas más, ¿eh? Que me pare el coche, dice. No te has salado, tío. Tiene que venir algún cochecillo más. Debe venir más coches todavía. No pasa nada, descansa, Cristian, hermano. Chavales, tenemos 3 estrellas. 3 estrellas son pocas. No, aquí tengo yo 70 coches de policía. Venga, quien saque primero las 5 estrellas gana, ¿vale? Hola, vamos allá. Venga, vamos. Yo no sé si Ángel me está escuchando. Ángel está invitado al chat, ¿eh? Nada más que tiene que unirse, ¿eh? Yo no le. Toma. Ahí va el tío. ¿Se ha marchado? ¿Quién? Yo me encanta su personaje. Papi. El personaje de Ángel, ¿eh? Es más chido. ¿Qué quiere? ¿Matar al negro, no? ¡Va a matar al negro, tío! ¿El Ángel? ¡Me han matado! A mí me han matado, tío. Me han hecho... No, ¿Pero
Pero a ver a tú ahora. Y espérate, voy a ir en busca. ¿Y dónde está de Escucha, joven? Ya viene la policía viene por venir, tío. Esto es. Escúchame. Racismo o algo, yo no he hecho todavía nada. Eso es porque eres negro, ¿vale? Lo voy a hacer. Oh, madre mía. Y no voy a tardar ni mucho. Tío, cuando tenga 18 años más o menos, me quiero crear ese personaje. Ah, te quiere crear cuando tenga 18 años, pobre Neo. Toma. Es que vamos, me ha encantado, pues tu propio coche. Pues ya tengo 7 coches de policía, escucha. ¿Eso lo has hecho tú, cabeza? Subo al autobús. ¿Y eso lo has hecho tú? Coches de policía. ¿Y dónde está Ángel? Toma. Espérate, que no he terminado. ¿Pero Ángel es adolescente? Ángel se llama, te honesty. Gerard Morales, gracias por el like. ¿Pero Ángel es adolescente? Yo, dice, yo estoy aquí en un coche buscando a vosotros. Ángel, pues mira, voy a con un coche de nube. ¿Quién ha liado aquí la tangana? Esto ha sido de Honesty, seguro. ¿Qué? Aquí hay mucho muerto. ¿Dónde? Aquí hay una bomba. Aquí está mi empresa. Toma, en la puerta de mi empresa han matado 7 personas. Pero, ¿y dónde está de Honesty, tío? No sé, no lo veo. Vale, estamos aquí esperándolo. Mira tú, lo que voy a hacer. Y tú eres el que está de naranja, ¿no? Sí, ¿dónde estás tú? Montado en el coche de Fernando ahora mismo. Pero estoy buscando a Dejón Estilo y no puedo cogerlo. No puedo. No, me tiene de... Toma. ¡Ay! Música guapa. Dejón Estilo debe de estar por ahí, pero no sé dónde está. Un coche de bombero, quiero decir, un camión de bombero. ¿Qué vale? Ah, pues el coche vamos, lo tiene aquí. El coche de Ángel está aquí. Que si yo coche de bombero ya es de bebé. Oh my god. Está loco. Vamos en busca del negro. A ver, ¿dónde está Ángel? ¿Dónde está The Honesty? No, Está. Por ahí tiene que andar haciendo de la suya. Es que no entra en el chat de vos. Es decir, él mata mucho. Muchísimo, ¿no? Y está aquí Fernando, tío. No, Ah, que está buscando en el... Toma, rubia. Dice... Ah, que no has muerto. Nito se salió de nuestra sección, no sale en el mapa. Nito. No. Pero estaba viendo en otro vídeo. Nito. A ver. No, está aquí. Estás aquí. No, ya te he encontrado. Voy para allá. Voy para allá. Anda, el que se salió fue... De Honesty no está. Ya te veo, ya te veo. Te veo. Voy. Y yo también. ¡Hombre! Señor De Honesty se unió al chat de voz. Buenas noches. Buenas, nada, que se me fue a tomar por saco el internet y se me volverá a ir. Es más, no me deja conectarme otra vez a la sesión. Sí, porque te estaba buscando y no... Aquí en... Sí, tú lo estás escuchando, ¿verdad, Neo? Pero no grites, por favor. Escúchame, y te invito... Bueno, tú puedes entrar con la sesión de invitación, ¿no? Sí, yo debería dejarme entrar. Qué bueno ha estado el pelotazo ese, Vale, en el club pena, somos 5. Pero en el como club tiene mucho delay, lo que yo veo en el móvil a lo que estaba viendo en la pantalla, más o menos calculé cuando vi que se juntaron los dos peces, pero no me decidió de pillar de frente. Porque no sabía si era realmente tú en el coche y ya cuando
cuando tú empezaste a subirte en el coche, en el directo, ya estabas encontrándote con Nito. Que fue cuando dije yo, ah, vale, ese coche entonces es el seguro, vale. Ajá, sí, sí, no, no, pero ha sido espectacular, ha sido una entrada ahí espectacular. Ver, bueno, pues intenta entrar, ¿no puede? Estoy en ahí. Vale. ¿Has visto el principio de esta, tío? No, porque al principio estaba yo liado ahí en el Zero Floor, por lo que me trae por el camino de amargura. No se ha podido descargar el servidor de Rockstar, los archivos necesarios. Ah, lo han matado, tío. Me da error al guardar, error al cargar, me da error en todo, tío. Escúchame, ¿cuándo va a poner? ¿No iba a poner eso? ¿Quién me está dando? ¿Quién me está disparando, tío? Bueno, pues a ver, inténtalo, a ver. Y reinicia, no sé, reinicia si quiere, no sé. Vale, ya la he liado, tío. Ya la he liado, tío. Lo oigo yo. Yo ya la he liado. Con la policía. Aquí está Fernando, ¿dónde? Va a matar. La policía va a matar. Bueno, pues. A ver si. Dice, para comer los snacks rápidos puedes cubrirte en la pared para que no tarde en consumirla. Muchas gracias, David. Lo haremos así. No te deja, ¿no? Y va a mandar mi invitación. ¿Te la mando? Sí. A ver, ¿cómo hago eso? ¿Dónde voy? Start. Bueno, yo ya estoy la lía de verdad. Vale, start online o amigos. Start, amigos. Sí. Amigos, pero bueno, me voy a poner online. Vale. Sí, ya por aquí, vale. Y ahora cuando te aparezca, pues te debería de dejar mandarme la invitación. Vale, a ver, yo busco. A ver. Cuando esté online me avisa. Estoy. Estás. Vale, voy a seguir buscando. Ya. Te tengo. Aquí, ahí va. Enviar invitación deshabilitado. Se ha deshabilitado el envío. Espérate. Chiflo. Está deshabilitado. Invitar a hechiceros. Voy aquí liado en una milla. Voy por las 5 estrellas. Voy a salir al juego principal. Dice, se ha deshabilitado el envío de invitaciones hasta que este jugador y tú hayáis completado el tutorial de GTA Online. Eso es que chifló. Eso de vez en cuando chifla y no pasa bueno. Eso. Y te salta eso, que en realidad el tutorial ya lo has hecho, o sea... Chifla. Pues no te puedo mandar... Nada, voy a entrar a lo que es el modo historia y voy a intentar volver a engancharme contigo. Vale. Dice, vale, me dijo David. Bueno, Nito creo que la ha liado parda, vamos a buscarlo. ¡Ole! Vamos por dos seguidas. Madre mía, tío. Te recomiendo que mañana le eche un vistazo al principio. La que hemos liado, bueno. Te lo digo de verdad. No, aquí está. Ah, mira, está aquí. ¿Dónde estáis, tío? Espérate, que me voy a matar con Fernando. Espera. Caballero. Tu coche. Sí, 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 estaba en una. Bueno, estamos nada más que nosotros, pero yo creo que puede entrar. Toma. Si le das a online. Unirse a amigos. Es como yo me uno con Nito. Sí, pero así me puede meter en. Me puede meter con cualquiera de los que. De los que tenga. Que estén jugando al GTA, ¿sabes? Ah, bueno, claro. Es aleatorio. Y cuando eso es aleatorio, si tienes 5 amigos conectados, te conecta con alguno de ellos. ¡Uma, qué pedazo de salto! El Nito lo está flipando. El Nito liado. De honesty, el Nito liado una. Que tú no te puedes hacer una idea de la que tenía forma el tío. Fernando, no puedo entrar en tu coche, Fernando. Motorista menos. Venga.
A ver. Teóricamente ahora estoy mal. Te lo voy a decir a mí. Estás. Ahora sí estás. Otra vez. Lo hemos podido. Te tengo aquí. Te tengo aquí. Vale, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos vemos? En la arena. ¿Sabes dónde queda el estadio? El estadio no, márcalo. Lo puedes marcar, yo lo veo. Toma. Ahora mismo no, que estoy todavía en la nube. Pero vale, si abres el mapa. Sí. Está más o menos. ¿Cómo te explico? En la parte de abajo. ¿En la parte cómo? No me acuerdo exactamente del mapa ahora mismo. Parte de la noria. Está más o menos en la parte de abajo. Nada, no se ha podido conectar con la parte de la noria. No, no puede. Qué putada. No me deja unirme. Yo te tenía aquí, te tenía en el móvil, ¿eh? A ver si le mandamos una invitación por el club de los moteros. No lo sé, es que no puede entrar. Yo creo que tienes que reiniciar todo, el router o algo, no sé, ¿no? Pienso, no sé. Cheat o toma, por decir cheat. No se vaya, por decir algo, vaya. Cuando hace pop ya no hay stop. Es por decir algo, vaya. Eso es eso, cuando hace pop, mira, pop. Mañana la es, campeón. Hostia, este es mi coche. Tírate de cabeza, muy bien. Escúchame, Ángel, ¿estás ahí? Sí, sí. Si quieres, reinicia todo. Como estás invitado, yo creo que puedes, al chat de voz y todo, puedes volver a unirte, creo. Por cierto, me gusta tu coche, Ángel. Dice, pero si traes los millones. Sí, pero sí. Sí, me gusta no. Tu personaje, Ángel. David Sutherland, lo tengo en el banco. Lo tengo en el banco. El personaje, lo que viste es solo un traje. Sí, sí. Y una banda, no, normal. La acabamos de liar. Vale, Ángel, vale, de acuerdo, tío. Merita. Bueno, yo. Me dice aquí un compañero que llevo los millones encima, ¿no? Creo que lo tengo en el banco. Tengo en el banco, tengo toda la pasta. Encima tengo 1000 pavos, nada más. La rubia. Vale. A ver, ¿cómo está mi colega? Te busco, Ángel, a ver si estás por aquí. Estás por aquí, ¿eh? Estoy uniéndome a GTA Online, pero estoy cargando 30% todavía. Ya no huya, que va a ser peor. Y si está dando picos tan gordos el internet. Posiblemente sea por eso que no acaba enganchando la sesión. El otro día estábamos bien. Y aquí en la sesión habemos tres, ¿eh? Nada más, ¿eh? Estamos nosotros. Pero tiene que ver con la sesión. Ah, bueno, qué pasa. ¿Qué ha pasado, Neo? Pues nada, que se me ha desenchufado el cable. Vale. Bueno, vamos a buscar a Nito mientras que Ángel se una vez si pudiera, tío. No vale que llevamos 3 horas y media de directo. Hemos liado una, Ángel. Tú no te imaginas la que hemos formado, tío. Brian Enciso. Bienvenido, hermano. Gracias por ese like. Bueno, tío, pues vamos a hacer aquí mientras. Mira, aquí está. Mientras que ustedes aclaráis, yo voy a hacer. Voy a hacer coche board, ¿vale? Es decir, voy a meterme con un coche en una rampa de skater, ¿vale? Hacéis que os vaya a flipar en colores, chaval. Aquí estoy jugando mientras que ustedes venís, ¿vale? Yo voy a hacer de las mías, ¿vale? Yo ya he hecho de las mías. Ya sé lo que has hecho de las tuyas. Me encanta de reventar cosas, es un pazo. Venga, vamos. Venga. Sí, a mí también me gusta. Venga. Aquí hay gente mirándome como diciendo, este tío es tonto. Tío, cuando Ángel había lanzado el lanzacohete en... haciendo en una rampa de skater con un coche. Si vas con una moto, pues. Y que con un coche tiene más gracia. Mira que lo estoy haciendo, Lo estoy consiguiendo. Voy para allá. Venga, vente. Voy. Adiós.
Ángel, ¿llega o no llega? 90%. Vale, yo, bien, yo bien. Digo yo que esto va tan mal que a veces hasta escucho robótico. Pero escucha está... robótico. Ahora me tira en la sesión y me dice, lo siento, no se ha podido, sé que me voy a tirar, está... pero... Qué Ángel. Pena, tío. Bueno. ¿En qué ciudad está Ángel? Ángeles, Ángeles de, del norte. ¿Del norte de España? No veas. Pregunta a mi hijo que está aquí conmigo. Es que hoy le hemos hecho cumplir el sueño de su vida, que es estar en un... ¿Has visto tu colega? Estar en un streaming de GTA que le flipa a él. Súbete. Porque, además, y sobre todo me gustan los streamings de GTA con el Nil, que además me hace más gracia. El Nito que le hace mucha gracia, dice Ángel. Vale, parece que me dejo entrar. Ah, dice, no te leí, Fernando. Dice, ven conmigo que te enseño una pista de skate. mi colega, vamos detrás de Fernando, que nos va a enseñar una pista skater mientras que. Venga. Márcamelo. Fernando está ahí, lo tiene ahí fuera. Ahí lo tiene. Venga, mientras que Ángel se une. Ahí está. Márcamelo. Pero si lo tiene ahí, ahí en la carretera está. ¿Lo ves? Allí, está allí. Lo veo. Tú ves la escalera. Tú ves la escalera. Ahí lo tiene. Míralo. ¿Eh? Allá apareció. Madre mía, cabeza. Madre mía. Madre mía. ¿Qué le está contando a...? Mi coche, ven. Corre. ¿Qué le estaba comentando al Nito, Ángel? La pechazo ahí que te ha pegado con el vídeo. Y risa, por Dios. Pues la, te digo una cosa. ¿Que me querías pillar? Bájate de ahí. Que me querías pillar. Es muy violento. Wacky play me. Toma me. Wacky play. Cabeza. Wacky play, toma. Cabeza. Cabeza, te ha echado. Escúchame, te ha echado. Te ha echado. Te ha echado. Pues yo no he quitado. Quítate, échate para allá. Wacky play, tú también. ¿Tú también quieres Wacky play? Pues toma. Wacky play. Ahora bien, que dame el coche, jefe. Bueno, ahí, mi coche, que te quite. Tú me das al rojo. La que está liando. Al rojo. Cabrón, me has asesinado. Vamos, venga. Madre mía, más de alto tirado, tío. Eso lo hace un amigo. ¡No ve qué cochazo! ¡No ve! ¿Se quiere? ¡Ah, pero enciende! Claro, Ángel. Me han matado. Me han matado. ¿Dónde está? De repente. Saludos de la costa de Los Ángeles. Saludos, David, hermano. Bueno, de Honest TV nos recuerda. A salvarnos, ¿eh? Habla más paito. Claro. Vale, voy a esperar a Ángel. Aquí llega, me parece. Mira. Este no es. Madre mía. Que no estoy de este juego, me acabo de pegar un trompa, nada más, tonto. No pasa nada, tío. ¿Qué hay? ¿Eso rojo qué es, tío? ¿Qué hay? ¿Fernando dónde está? Espera, voy para allá. Armas. Por ahí. Armas, esos rojos son armas. Vais los tres juntos. Yo estoy aquí tirado en la calle. No, voy yo para allá. Escúchame, ¿por qué hay una de estas de armas aquí? Porque esos son eventos del mundo libre. Vale. Puedes cogerlo y te lo llevas a tu... Perdón. Vale, aquí está... hola. Ángel me ha dejado el coche, me parece. Hostia, qué guay. ¡Qué pepino! ¿Lo quieres coger tú? ¿Lo quieres coger tú, cabeza? No, yo llevo esto. Uy, cómo corre esto. Cabeza, esto corre que te caga, ¿eh? Y este show de la gusto. Venga, ¿dónde vamos? Ángel, ten cuidado. En el utilitario. Dale. Ahora. ¿Qué me ha pegado un disparo? Nube, ¿cómo corre esto? Veo, nube. Por lo que veo, Ángel. Nube, Nito. Ven aquí, Nito. Ven. Hijo de puta. Nube. Nito. Espera, hombre. Estoy entretenido. Ángel, vamos en busca del Nito. Venga. Nube, qué cañonaco, tío. Te digo. ¿Cómo se llama el Nito en la Play? Papo.com. El claxon es especial para carreras. Ese es un pazote. Adiós.
Mi colega la tiene liada, tío. Vamos a ayudarlo. No verá que está liando el cabeza. Que siempre lía. Ya me han matado, hijos de puta. A ver, ¿dónde ha aparecido? Alexander Molina, gracias por ese like. Hombre, aquí, sigue los tiros. Tú sigue los tiros. Hola, brujo, hola, Alexander, hermano. Aquí estamos de vicio hoy. En la cucha. ¿Qué? La gasolinera, que la había otra. Había otra en la gasolinera. Pero, ¿dónde está? En la gasolinera que tú, donde estés la hora. ¡Ey! En la gasolinera. Ese coche es mío. Pero espérate, ¿dónde está, tío? Y yo, por donde vayan los helicópteros de la policía, en este. Vale, ahí está de Honesty. Ángel, lo veo aquí. Sí, estoy haciéndome con un coche que. Vale. Y corra medianamente para poder ir detrás vuestra, porque si no, no va a ser que nada. Alexander compartió el directo, gracias. Vamos a buscar Nito, ¿tú sabes dónde está? Date quieto, que voy en busca tuya yo. Mira el gato. Michi. Michi. No chille. Me están pegando trompazos por todos lados. Voy para allá, tardo 0 coma. Voy en un pepi. Va en un pepi, vale. ¿Y dónde está Fernando? ¿Dónde está Fernando? Se me ha perdido Fernando. Fernando creo que está atropellado. Ah, no, es otro que va a ir. Y este más flojo, hombre. Ah, está ahí, Fernando, está ahí. Aquí estoy yo. Vale, toma, cabeza. Toma, flipa, anda. Mira el tonto. ¿Qué pasa? ¿Ves? ¿No está guapo? Este está mejor. Este está mejor. Ven para acá. Toma, ¡olé! Toma. Los coches choque. Toma, cógetelo. Vas a flipar, chaval. No, hace un toque leve. Te voy a perdonar. Espérate. Espérate. No, pero este le voy a poner un sufit. Sí, le voy a meter. No. Déjame. Vamos. Venga, ya está. Cógelo. Ya está. Ayuda. No, pero cógelo. Pero. Señora. Ah, está bien, mamá. Acabo el beat, terminamos de cena. Bienvenido. Hola, brujo, ¿qué tal? Pero vamos a ver, cabeza, ¿quiere coger coche? Cabeza, te voy a tener que dar otro bofetazo. ¿Maxi o Marcelo? Es Marce. Vale. Bueno, dale un carrerongazo, vámonos. Venga, Mirla. Ya se la pega. Ya se la mata, me tira fuera. Se la ha pegado. No, mi colega. No me la he pegado. ¿Dónde está? Pero si ese coche es de los Pokémon. Mira. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué actividad hacemos ya, vale? Matar. Vale. Sacamos. Pero. ¿Dónde está mi colega? No, pero mi colega. Voy a mirar. Voy que pepino más chulo. Vengo para entregar cosas. Y si tengo para entregar cosas, os invito a este me saldrá. A lo que es la. Creo que Mirla ni lo controla. Tenemos que ir hasta el búnker. Sí. Por cierto, ese coche el búnker, te lo vamos por la costa, si queréis venir. Vale. No quedaros ahí, ahora os invito. Por la costa, por la izquierda del mapa. Venga, pues ve tú delante. Y Fernando se me ha perdido. Llevo a la policía detrás, ¿vale? Y yo también. ¿Y tú qué te crees que llevo yo? Bueno, pues vamos al búnker de Ángel y. Pero tenemos que quitarnos a la policía. Venga, voy detrás tuya, Mirla. Voy detrás del Mirla, pero a mí se me ha perdido. ¿Qué te crees? Ángel se me ha perdido. Ángel se me ha perdido. Que tienes que ir por la autopista de la izquierda del mapa. Todo por la autopista que bordea el mapa por la izquierda. Ahí está. Mira. Vale, a ver si soy capaz de ponerme derecho. Espérate. A la autopista de la izquierda del mapa, de la izquierda. Vale, aquí está Nito y tengo a Fernando ahí en pausa. Vamos a ver. Nito está pegándose cada trompazo. Venga, Nito, tío. Vamos. Motherfucker. Venga, si lo marcas, lo vemos nosotros, Ángel. Pregunto. No. Mi colega está totalmente desbordado, ¿vale?
Buena cosa el Shoyon, darle el coche ese. ¿Listo? Ahí. Esperando a la persona. No ha desaparecido de repente, ¿no? Vamos a ver si mi colega ya se lo toma en serio. Venga, vámonos todos. A ver, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? ¿Por la autopista de dónde? Ah, vale. No sé quién está llegando a mí, está llegando... Pues de eso aparecerán que de repente... Vale, vale, voy por la costa, voy por la costa. Voy para allá. ¿Cómo Nito. Voy a buscarte ya. Liándola. Va como una bala. Nito es puño, vale, yo creo que es por aquí. La carretera por la que estamos es todo hasta arriba. Ya podemos ver dónde está el búnker. ¿Tiene algún pernito? Pues vale, ahí. Sí, vale, pues yo, vale, yo de esta forma ya os veo. Voy para allá. No, de que vaya en dirección contraria, madre mía. Venga, voy para arriba, Nito, vamos allá. ¿Dónde va el policía? Nito... El Nito no sé si llegará, ¿eh? Yo voy ya por la autopista. Voy por la autopista a tope, ¿vale? Pegado de... Dice, pero esto que... El que más choca, así es, Marcelo. Esto es liar la parda. Venga, voy para arriba, la no. Ahí. Venga, vale, vale. Dime, Ángel, dime. A ver, no voy a tardar en tirarme otra vez. Pues, a ver. No, hombre, no. Tú no te puedes ir de aquí. Me cago en la puta. Voy a coger teléfono. ¿Cuál es tu operadora que le vamos a un boico? Waterman, vale, yo estoy cogiendo ahora mismo a alguien, no sé quién es. ¡Hostia! Ah, lucha. Vale, vale, estoy con Fernando, ¿vale? Estoy con Fernando, ¿vale? Ya, cabrón, pero... Vale. Yo soy... Os ha tirado... ¡Cuidado, el coche te ha liado, gordo! Como antes. ¿Cómo que ha pasado, Ángel? Sí, pero estoy preguntando a Ángel, ¿qué ha pasado? No, tío, estoy hablando con la esa gente. Es que estoy buscando a Ángel y no lo veo. ¿Cómo habla? Yo ya no veo. ¿Está silenciado? No lo sé. ¿Es que está silenciado el qué? Ángel, mira, yo no lo tengo silenciado. Tú tienes el mic. Anda, se fue Ángel, tío. Oh. Vale, bueno, pues ya, sálvese quien pueda. Al menos era el mejor luchador del mundo. Se salió, sí, lo vi. Neo, tú tienes que ser moderador cuando llega el mensaje, avisa a tu padre. Sí. Ajá. Totalmente, Marcelo. Él está ahí dándolo todo. Pero como va a ir ahora la fortaleza de Ángel. Policía, me he cargado 15 policías. Sí, y tú también has muerto, a ver. Uh-huh. Bueno, pues yo me voy, tío. Vas a dejarlo ya, vale. Pues ya, yo creo que nos vamos a ir todos, ¿eh? No. Bueno, ¿viste, cabrón? Sí, ya que dormí. Mañana tengo que trabajar. Bueno, Mirna, ha sido todo un placer y bueno. Ha sido un placer, chaval. ¿Qué decirte? Ha sido... ¡Oh, qué maravilla! Es un espectáculo. De verdad, pisa. Bueno, esto... la próxima habrá que prepararlo. Cada vez lo mejoramos mejor, pero yo creo que es lo mejor, ¿eh? Pero para hacer algo, espérate, estos te están haciendo algo bebiendo en la playa. Son más oscuros. Ha sido espectacular. Bueno, tío, pues. Mira, ¡Corre! Haciendo candela en la playa. Venga, hombre. Fernando, despídete que no puedo hablar y que nos vamos allá, Fernando. Marcelo, qué placer, dice. La próxima, el lunes que viene. Así todo va bien, volveremos a hacer otra. Y esperemos, contaremos que a ver si Ángel puede echar toda la sesión, porque no vale que hemos liado, hermano. Ha sido espectacular. Dice Fernando. Mira, la policía, tío. La policía me tiene a mí inquina, tío. Te tienes fichado ya, venga. Hostia, ahí le voy a hacer la emboscada. Arriba en el tejado, venga, corre, negro. Ahí le voy a hacer la emboscada, a ver si puede. No puedo, ¿no? Venga, por aquí.
Venga, venga. Caliado. Ahí, 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 para arriba, para arriba. Yo estoy intentando llegar a ti, no sé si llegaré. Ah, ya, ya. Aquí, ya los tengo. Ya los tengo aquí los chavales. Manuel Ortega, Ortega, nuevo hechicero. Hemos hecho, de verdad, hoy se han unido un montón. Dice, ya lo siento, se me fue el internet totalmente. Perdón, ya lo sé, Ángel, tío. Bueno, tío, pues un placer tenerte por aquí. El lunes que viene haremos otra. Y si puedes ser y te quieres agregar, ya sabes que las puertas están en tu casa mayormente. Las puertas abiertas no, estás en tu casa, Ángel. Y además, te invito a que veas el directo desde el principio porque te va a hinchar de rey. Y yo, que viene una por mí, ¿eh? Como si no hubiera mañana, ¿eh? ¿Quién ha tirado una bomba, tío? Ha sido... Dice... Tírale a la rueda de la fortuna del casino. ¡Meche! ¿Qué te ha hecho? ¡Que me ha mordido el cuello! Pero no grites, por favor. O sea, a ver si te come, un gato te come, ¿eh? Misi quiere jugar con el niño y se pone el lío puta a darle boca. Bueno, pues... Bueno, chicos. A ver, qué cabrón que haces. Puedes tirar una vez al día. A ver. Vamos a tirar. A ver, un momento. Bueno. Oh, qué barbaridad, tío, de verdad. Impresionante. Ha sido el Zahera. Estaba bien, tío. Estoy intentando tirar de la rueda del casino, pero no. No me deja, blindaje, aperitivo, munición. Desplegar, desechar, bueno. Ya lo miraré yo mañana, aquí. No tiene ningún descuento. Vale, no tengo descuento, Ángel. Bueno, chicos, aquí se queda esto. Fernando, sé que me estás escuchando. Un abrazo. Bueno, yo, acabamos el directo. Me he liado, tío. ¿Ya te has salido de la sesión? Yo creo que sí, me ha podido una emoción. Hasta mañana. Hasta mañana, dice en persona, dice tienes que. Ah, bueno. Vale, pero yo ya mañana. Bueno, Nito. Te digo adiós, que tú me ves por ahí. Adiós. Espectacular, y nada, que haces como siempre por. Que descanse, saludos al Nito y Neo. Yo se lo doy de tu parte, Fernando. Nito, tú si quieres despedirte de Honesty y Fernando. ¿Listo? Ah, vale. Que si quieres despedirte de Fernando y de Ángel, que se han despedido de ti. Nito. Adiós. No, pero estaba pensando que ya se había cortado. Buenas noches. Esperamos vernos pronto. Eso es. Bueno, y Nito. Hagamos otro directo así chulo, entretenido. Perfecto, que descansen, máquina, te está diciendo aquí. Bueno, chicos, de verdad. Nito, cuando quieras te sales y ya cuelgas tú por tu lado. Yo ya voy a cortar el directo y hasta mañana, ya mañana hablamos, ¿vale? Venga, espectacular, bicho, espectacular. Espectacular. Bueno, chicos, hasta luego. Adiós. Hasta mañana. Adiós.